Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa especial de Hadouken Rojo, un programa en el que hemos querido recopilar algunas de las highlights, si es que se pueden llamar así, de las numerosas tontunas y patochadas que hemos ido comentando a lo largo de los casi 30 programas que llevamos. Y la motivación que nos ha llevado a preparar este programa no es otra que la de agradeceros todo el apoyo que nos habéis dado durante todas las semanas y que nos ha llevado a recibir el premio GameLX a Podcast Revelación del Año en materia de videojuegos. 2 horas aproximadamente de payasadas diversas que hemos agrupado en varias secciones distintas, como las presentaciones y las despedidas de los numerosos invitados que hemos ido teniendo, temas de carácter retro y actualidad, apuntes off topic en plan Hadouken TV o deportes y, por supuesto, una sección especial dedicada al gran Phil Spencer y 343 Industries. Y para rematar la faena, para el final hemos preparado una selección de los patéticos chistes de Lázaro que ha ido soltando a lo largo de todos los programas de Hadouken Rojo. En definitiva, un programa que de verdad esperamos que os guste y que además tiene el aliciente de que hemos integrado algunos cortes inéditos pertenecientes al programa Fantasma que no pudimos ofreceros por problemas técnicos. Y ya no me enrollo más, solo desearos un feliz año 2021 y agradeceros todo vuestro apoyo de parte de todo el equipo de Hadouken Rojo. ¡Chao! Nos ha hecho un favor nuestro querido Marcos, porque teníamos un invitado diferente, por aquello de no explotar tanto aquí a nuestro querido elfo, que cada vez pierde vida él. Pierde años de vida cada vez que viene al podcast, el pobre. Y nada, ha habido un problemilla con el invitado y se ha prestado nuestro querido Marcos. Así que te lo agradecemos de corazón. De hecho, ya sabes que he metido ahí en la escaleta un tema nuevo para hacerte un guiño. Ahí nuestro querido Phil Spencer. Para que lo disfrutes bien. Yo encantado, encantado, aunque pierda media hora de vida o 2 horas o 40. 40 añicos ahí. Pero bueno. Yo disfruto ahí con vosotros mucho. Hablando de invitados, hoy tenemos un invitado, bueno, tenemos el invitado con mayúsculas, que nos teníamos que poner hasta de pie, ¿no? Bueno, tú incluso saltar, Lázaro. Yo tengo que saltar. Efectivamente, que tenemos nada más y nada menos que a Némesis, es decir, a Bruno Sol. Don Brunito, ¿cómo estás, macho? Bien, bien, no está Castaña, pero está el Castaña, que soy yo. En fin, ¿ha cerrado ya Retro Gamer? ¿Cómo va el tema? Ya. ¿Está empate? ¿Empate a uno o ha ganado está, ya? Está en imprenta ahora mismo. Si no pasa nada malo, hoy que hay meteorito, está en imprenta. Eso ya, esa bala ya la he esquivado. Bueno, no te... Lo del meteorito no digas muy alto, ¿eh? Tal y como vamos, lo mismo. Te aseguro que estaría en la calle abrazándolo. O sea, como el final de cadena perpetua cuando le cae la lluvia, pues ese soy yo con el meteorito. Con los brazos abiertos, sin camisa y mirando para arriba. Pues para el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial que es don Juan Tejerina, director de GTM. ¿Qué tal, Juan? Hostia, me acabas de echar 20 años encima con lo de don Juan. Don Juan. Dios, qué viejo me siento. Muy bien, tío, un placer estar aquí de invitado. Ya sabes que es siempre un placer colaborar contigo, así que, oye, lo que me pidas. Eso suena un poco fuerte, ¿eh? Ya, luego ya veremos. Ya me has avisado que aquí se dicen tonterías, o sea, que yo el primero. Ya se adelanta con lo que va a pasar. Ese es el espíritu. Se dicen bastantes, eso es. Bueno, habla, por cierto, es que hay oyentes que nos dicen, joder, cuando dais paso a los invitados, les despachéis muy rápido, les tenéis que pedir que hablen un poquito de ellos. Así que, por lo menos la primera vez. Así que nada, Juan, dame 30 segunditos de qué haces básicamente, con GTM me vale y ya está. Hola, me llamo Juan, tengo 33 años, soy alcohólico. No. Bueno, y hoy tenemos a un invitado que repite, ojo, y además no es Marcos. Sorpresa en las gaunas. Tenemos aquí a don Jesús Bella. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Que no vuelven o qué? ¿Qué les hacéis? Quiero dejar algo claro, tío. No quiero dejar algo claro desde el principio. Yo vuelvo solo para escuchar las bromas de Lázaro, tío.
¿Ves? Correcto. ¿Ves? Si es que sí, al final... Sí, sí. Vosotros os quejáis mucho, pero oye... Así que, pues no es por meterle presión, pero espero que dé la talla hoy, tío. Pero bueno, ahora me pongo más nervioso, ahora ya no me salen, ya verás. Ya que sí que hay que presentar con todos los honores es a Alberto Pastor, el invitado que tenemos hoy en el programa. Alberto, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Pues muchas gracias, no por lo de honores, no creo que los merezca, pero... Gracias, porque ya me han hablado muy bien del programa mi compañero Jesús Bella, así que tenía ganas también de participar y charlar contigo, que no te veo pues, desde hace mil años. Sí, joder, de hecho, mira, lo hemos estado hablando antes de que te conectaras. ¿Cuántas veces nos hemos visto in situ? ¿Una o dos veces creo que fue, no? Creo que una. ¿Una? cuando lo de Webedia y todo eso en 3D Juegos, que vamos, una vez y ya está. Y un rato, una, ¿no? O sea que... Bien, ahora bien, sabemos bien. Por qué lo has engañado para venir al programa. Correcto. Y el que parece que no está mal es don David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas, que se ha prestado a estar con nosotros. Yo creo que no sabe muy bien lo que está haciendo, pero bueno, tú mismo. Soy el invitado más lamentable de la historia de Hadoken Rojo. Hasta hace un minuto he dicho, guau, les voy a dar caña, esto va a acabar llamándose Hadoken Facha después de todo el programa. Pero luego me he dado cuenta que soy el primer invitado que ha pedido estar aquí. Así que... Correcto. Joder, bueno, pues tratadme bien. Siempre, sí. Vamos a nuestro invitado de hoy, que es don José Luis Sanz. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andáis? Pues bien, aquí estamos, tío. Un día más, bueno, hablando con vosotros. Se te hace raro, ¿eh? No estar ahí con Brunito y con Marco, macho. Es raro, ¿eh? Vete ahí en sí, solitario, o con, macho. O con Lázaro, efectivamente. Sí, sí, o sí. O con Lázaro, efectivamente. Es sí, extraño, sí. Es extraño. Sobre todo que no me vean. Se va a hacer raro, ¿no? Las arrugas y eso. Pues tenemos que decir a nuestros oyentes que se ha afeitado y se ha puesto guapo y todo. Pero claro, ¿sí? No le vais a ver. Pero bueno, está afeitadito, está el tío ahí arrebatador. Sí. Lo ¿sí? opuesto a tu aspecto. Sí, yo... Como lamentable. Te llegarán a creer y todo, Lázaro, ¿eh? Te llegarán a creer. Sí, hombre, sin acritud, ¿eh? Pero no, joder, un poco... Es o sea, es que estoy sin peinar, sin afeitar, uh-huh. Sin cortar... Bueno, es que estoy hecho un... Soy un mendiguito. Sí, sí. Espero que lleves pantalones. Sí, sí, sí. O si no lo llevas, no te separes de la no cama. No queremos saberlo, tío. Son de pijama, pero hay pantalones. Hay pantalones, ¿no? Madre mía, macho. En fin, iba a decir que asco, pero como no te he visto nada todavía, me reservo ese comentario para dentro de un momento. Perfecto. Y junto a Lázaro y Quique, hoy tenemos a un invitado muy especial. Iba a decir de altura, pero en este caso no. Bueno, tampoco te pases. Por ahí con Lázaro. Tenemos aquí a Jorge Cano. Jorge, hola. ¿Cómo andas, macho? Hola, muy buenas. Pues muy bien, tío. Echaba de menos rajar contigo de videojuegos, porque para que la gente lo sepa, cuando íbamos a algún evento y coincidíamos, montábamos ahí unos aquelarres infernales de hablar de videojuegos y de rajar, y me comentaste que estabas haciendo lo mismo en un podcast, y digo, pues venga, hay que ir ahí a echarnos una risa. Efectivamente, ahí a muerte. ¿Cómo se echa de menos, las presentaciones y demás, ya. Por lo menos para soltar lastre, macho. Para rajar, ¿no? Directamente. Para rajar, efectivamente. Por eso habéis tenido que hacer el podcast este. Sí, yo creo que hago eso me muero, o sea, directamente. O sea, no, o sea, además, no hubiera aguantado. Además, en el número, o sea, en el episodio anterior lo comprobamos con Bruno, que siempre es bastante, bastante bueno, o sea, sí. Bueno de buen carácter con todo. Y se cagó en todo lo cagable, ¿eh? Sacamos lo peor de la gente, sí. Sí, yo, sí, es cierto. Yo os estuve escuchando ayer con lo de que estabais todos rajando de Xbox y digo, voy a venir un poco a equilibrar la balanza porque... Donkey Kong, ¿cómo estás, tío? Hola, muy buenas, Sergio. 25 programas ya, tío, guay. Uh-huh. Sí, no está jodido. Qué entusiasmo. Y luego tenemos aquí también a Lazarín. ¿Qué Lázaro, pasa? Tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, me ha recordado bueno. lo de 25... Sí, muy bien. Me ha recordado lo de 25 programas al especial de Laura Charante, tío. 25 hostia. Programas especial... Bueno, da igual. Mis cositas. Que queremos mantener un poco la audiencia, aunque solo sea 10 minutos. Perfecto. Puedes hacer el... Vale, me voy preparando el karaoke para luego. Correcto. Qué horror. Y para este programa contamos, como siempre, con un invitado muy especial, que en este caso es Álvaro Castellano Córdoba.
Pero es que ya me has invitado especial a todo el mundo, tío. Entonces tampoco es especial ya. Pierde, ¿verdad? Tengo que inventarme algo. Digo, vengo, con un único objetivo, que es que el podcast no dure 5 horas. Entonces vamos a intentar mantenerlo en unas cifras razonables. Ese es mi principal objetivo para hoy. Vale, o sea, que vas a contestar como Mozilla, ¿no? Sí, no sé, ¿no? Sí. Tenemos, como siempre, a un invitado especial, que en este caso es don Alejandro Castillo. ¿Qué tal, macho? ¿Qué tal andas? Muy buenas, macho. Pues mira, aquí estamos tirando como se puede con esto de la pandemia, pero muy bien. Y oye, un placer que me hayas invitado, ¿eh? O sea, tenía ganas de reunirme con vosotros. Sí, ¿no? Hostia, eso es que tienes ganas de meter cizaña. Efectivamente, ¿no? Sí, porque he escuchado el programa de Cano y se le pedí, ¿sí?, diciendo que le faltaba caña. O sea, yo espero, sí, que haya caña hoy, ¿no? Venga, pues no, a ver, no, normalmente eso no está guionizado. Pero es cierto que el decano fue la excepción, ¿no? Estuvimos ahí y nos gustó, sí, todo. Sí, estábamos muy, muy suaves, muy suaves. Sin embargo, cuando viene, joder, macho, cuando viene Marcos, sube el pan, ¿no? Marcos saca el demonio que tiene dentro, ¿eh? Qué sí, tío. Saca lo peor, sí, sí, de nosotros. Sorpresa en las gaunas. Damos la bienvenida a un segundo invitado por primera vez en Hadoken en Rojo. Qué maravilla. Esa risilla extraña y ridícula que habéis escuchado es la de nuestro querido Aureal. Muy buenas. Miguel Ángel. Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí de nuevo. Maravilla. Ya lo veis. ¿Qué se siente al ser el postre, tío? El invitado, ¿ves? ¿Qué tal? Hombre, me quedo con la parte positiva de que volváis a contar conmigo como invitado. O sea que... Y hoy tenemos un invitado muy especial. Al menos de momento, porque no sé cuánto va a durar. Creí que ibas a decir que era especial de momento. Que a lo mejor dentro de un rato decimos, tío, eres un pesado o algo y no, y ya se acabó todo. Nuestro querido Kiko Béjar. Kiko, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ahora mismo acongojado, la verdad, escuchando. No. Porque, madre no del amor, por sí, a lo mejor en un rato me mandáis a la mierda. Fácilmente, vamos. Bueno, es más probable que lo hagas tú con nosotros. Sí, pero sí, no pasa, sí, nada, sí. A raíz del vídeo de Sergio este, me puse en la Master System, que además sabéis que soy un gran coleccionista de Master, soy coleccionista de todo, pero de Master System casi más. Yo creo que es quizá de la consola así retro que más tengo, originales y tal. Joder, es que eres muy raro. Para ver si Sergio estaba equivocado en su vídeo, y efectivamente me di cuenta de que sí. Porque, por ejemplo, la versión del Retype es muy buena, pero no haber metido el Sagaya, que para mí es el que mejor gráficos tiene posiblemente de todos los juegos de Master System, me parece un sacrilegio por parte de Sergio. Bueno, se habrá dejado para el segundo vídeo, la segunda parte. No, sabes que siempre tiene la excusa de que no, este es el volumen 1 y luego el volumen 2. Pues... A ver, meto cuña. Me dejo cosas a propósito, por ejemplo, el tema gráficos. Me dejé Asterix, que se te olvida. Para mí Asterix tiene mejores gráficos todavía que Sagaya, es de decir. Para mí es el juego que mejores gráficos tiene, sí, tiene de gráficos, Master System, en mi opinión. Y me lo dejé porque tienes que dejarte chicha para otros. Pero bueno, sigue con tus mierdas, Kike. No, nada, bueno, después de haber irritado a Sergio ya para todo el programa, si siempre está irritado, ahora lo estará más todavía. Misión pues nada de esta. Sí. Y también me pillé que estaba baratilla la Castlevania Anniversary Collection, ¿sí?, no sé cómo se llama, y estoy jugando, sí, a mi Castlevania favorito, que es el de Mega Drive, el New Generation. Me flipa ese Castlevania, tío, me flipa. Yo sabía que iba a levantar ampollas mi afirmación. Pero qué dices. Me parece el mejor con un... Yo lo respeto, pero es que no, es que está claro que no. Es el mejor, es el mejor. El 4, lógicamente, Super Castlevania 4. A ver, está muy guay el 4, pero a mí me gusta más el 5, me parece más variadete. Los sprites no son tan tochísimos como el del 4, que es que el protagonista es un monstruo que se come la mitad de la pantalla. Eso es un problema ahora, pero bueno. La verdad es que no. Pero bueno, yo para estas cosas... De hecho, eran incluso un poco enanos, se podría decir. Para estas cosas soy como un poco mitómano, y de hecho voy a decir una cosa que te va a escandalizar todavía más, Sergio. A lo mejor me silencias y me sacas de la conversación. Pero lo estoy jugando en 16 novenos, o sea que... ¿Pero qué dices, tío? Sí, sí. Nos estamos volviendo locos. Sí. Ya, tío. Yo lo jugué en su momento, cuando tenía mi Mega Drive, lo jugué en 4 tercios. Y ahora digo, joder, tengo una pantalla de no sé cuántas, 1000 pulgadas, no me lo voy a jugar a 4 tercios. Pues ahora me lo estoy jugando a 16 novenos para escándalo de cualquier fan de lo retro. Así que todo eso os cuento. Ibai lo dice, tío, me cago en la puta, macho. Se podría haber callado. He venido con todo. Qué maravilla. Joder, madre mía. Está claro que lo que quieres es terminar rápido el podcast.
O sea, que le echemos o que te enfades y lo apagues todo ahí de golpe, Sergio. A tomar por culo. Sí, yo creo que voy a apagar todo y ya está. Voy a resetear el programa o algo así. Yo voy a meter un super mute a todo esto, a la intervención de castellano. Se va a tomar por culo. Fuera. Me parece justo, la verdad. No puedo pensar, a mí con lo de la review de Marcos, tío, tengo un colega que le gusta mucho los videojuegos, que no sé escuchar el podcast, pero bueno, en cualquier caso, me pidió hace poco que dijo que tenía las hobbyconsolas todavía y que como yo conocía a Marcos, que se la firmase, tío, que le firmase la revista y la review, tío. Por supuesto, yo me negué a semejante horterada, pero él me la pidió, tío. Mía. Sí, para que veas. Porque Sega ahí dejó de hacer consolas. Pero si era la situación de siguen sacando juegos para esta consola y de repente ya te han dicho que no están haciendo más consolas. Eso es. Pero en teoría van a seguir saliendo bastantes juegos para One y One X, que es la claro. diferencia que hay. Mientras que lo otro era un... Se cortó el chorro y se cortó el chorro. Lo otro fue un coche saltando por un acantilado. Sí, correcto. Sí. El coche es Daytona, ¿eh? La sal de salvación. ¡Game over, yeah! Snatcher, aunque hay gente que se le olvida que Snatcher terminó saliendo en Mega CD. Final Fight CD, que le da sopas con onda a la versión de Super Nintendo. Eso también es una maravilla, hombre. Es que esa versión es magnífica. O sea, es sensacional. Es cierto que llegó más tarde. Y bueno, por cierto, que tiene el color mierdero ese comparado, pero es lo único que se le puede achacar, es verdad. Pero eso es limitación de Mega Drive, es que era lo que había. O sea, se podía hacer. La paleta mucho triste, más. Era la paleta triste, era un poco así. Joder, la paleta del día de lluvia. ¿Y cuál es vuestro Silent Hill favorito? Dos. El dos. ¿Y a ti, Lázaro? O bueno, tú no juegas, ¿no? Te da miedo. Es que demasiado, ¿no? He jugado. Prácticamente todos los he empezado, pero no... Yo creo que el 1, ¿eh? Es el que más avancé y el que más un poco... Hasta, supuso hasta un la poco silla de ruedas, volcada. Los niños con el cuchillo ya ahí apagó la consola. Recuerdo que estuve a punto de acabármelo. Creo que me quedé en un gusano gigante que había... O sea, una parte como de un centro comercial. O sea, lo tengo ahí como... Lo tengo igual que el juego, lleno de niebla. No, he servido de... Está liado con el Oliver Twins Collection de Vercade. Joder. Que sí, siempre bien. Me ha apasionado mucho el Ditchy, el huevo que salta de Codemasters. Ya. Hermanos Oliver. ¿Y el otro? Y el otro. Reconozco que me fascina esa saga porque me gustaría saltar como el huevo protagonista, tío. Que está hacia adelante haciendo una voltereta, tío. Saltaba así, ¿no? Con los brazos pegados para atrás. Joder, que me encantaría ir por la calle y hacer ese salto ahí sin previo aviso delante de la gente, tío, y caer de pie. Para ganar unos segurillos de más, ¿no? Sí. Y algún bocadillo también te darían. También seguro, te digo, seguro. No he jugado a Mario Galaxy. No he jugado. ¿Que no has jugado a Mario Galaxy? No he jugado a Galaxy ni uno ni dos, ¿vale? Pues tu lista está mal. Efectivamente. O sea, por eso quiero dejarlo claro. Mi lista va a estar regular. Tu lista está tan mal como el recopilatorio de Switch. Sí, le faltan cosas. Efectivamente. Te quería hacer. Dime. ¿Tú qué piensas del mando de GameCube, tío? Porque yo a mí siempre me gustó bastante, exceptuando la cruceta, que era un poco... pequeña. Pero siempre me gustó. Pero, no sé, yo tengo muchos conocidos que discuten en ese tema, tío. A ver, el mando de GameCube, yo creo... A ver, no voy a ser muy original. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Era inmejorable para según qué juegos. Era muy bueno para simuladores, muy bueno para juegos plataformeros y demás. Bastante malo para shooters. Y horrible para juegos de lucha. Lo que pasa es que también es cierto que en GameCube, precisamente el arcade de lucha había más bien poco. Pero no se podía jugar con ese. Yo creo que el problema era el mando. O sea, no creo que fuera que no había juegos de lucha. Es que ese mando condicionó a muchísimos desarrolladores a no hacer nada con ese mando. Pues, o sea, no a sacar los juegos porque no tenía sentido. O sea, para mí lo de GameCube es un error. O sea, ese mando me parece un error total y absoluto. O haber hecho una especie de, pues una cosa un poco secundaria... Hacer un mando un poquito más... O sea, en Switch tenemos el mando Pro, los Joy-Con, son bastante diferentes, ofrecen otra cosa. O sea, perfectamente podrían haber sacado un mando estándar y el mando de GameCube, porque el mando de GameCube condicionó muchísimo el desarrollo a muchos niveles. O sea, hay juegos que yo creo que no llegaron a salir porque eran inviables con ese mando.
Ahora te contesto, espero que no se me olvide. Dale, dale, pero, Álvaro. Perdona, Sergio, aparte de que el mando de GameCube, me perdonaréis, pero es más feo que un demonio. O sea, es un mando que a nivel de diseño es el ecce homo de los mandos. O sea, es una cosa terrorífica. Con esos botones en forma de habichuela mágica. A ver, para mí, ya que está, para mí el peor mando que he cogido nunca es el de Jaguar. Por llamarle mando siendo generoso. Eso es una mierda. Bueno, pero se utilizaron mucho sus funciones, tío. Sí, que tenía... ¿Cuántos botones tenía ese mando? ¿20? Sí, tenía, es que tenía como un dial, ¿no? O sea, tenía como nueve números así. Sí. Qué maravilla. Sí, correcto. Y ojo, que el de la primera Xbox... A mí el mando ese, que a la gente se ha olvidado de la primera Xbox, me parecía un mando sensacional. Sí, pero el primer mando de la Xbox era un pedazo de mierda. Eso era un horror. Imaginaos, si me duelen las manos con el DualSense... Lo que me hacía ese mando a mí en las manos, tío, se me descolocaban los huesos. Eso era un horror. Era un poco así, pero bueno. Nadie va a decir nada del mando de Wii. A ver. Hostia, es que yo se le odio. Yo terminé odiando Wii por el Wiimote. Sí, sobre todo ya con el Zelda. Yo ya cuando llegó el Zelda, el Skyward Sword este, ya dije, yo no quiero ir a esta mierda. A ver si se acaba ya. Que se acabe la generación ya, por favor. Sí. Lo reconozco. O sea, yo no pude con él. No pude tampoco, era horrible. El DualShock 2, es que hace poco, no sé qué, estaba buscando el baúl de los recuerdos y cogí un DualShock 2 que tenía por ahí y tenía la gomita de los analógicos como pegajosa. O sea, se está deshaciendo, es no aguanta el paso del tiempo. Coño. Eso. No, pero eso es que eso era el pan de nuestro cada día en la redacción. Claro. O sea, los mandos estaban destrozados. Sí. Hasta el punto que yo de vez en cuando me traía el mío de casa. Sí, yo acabé haciéndolo. Porque ya me daba un asco coger el mando de los demás que flipas. Yo acabé haciéndolo. Ahí pegajoso y me daba... Sí, de hecho recuerdo que hubo un momento en la redacción que Marcos pidió mandos o algo así y a cada uno nos puso nuestro mando en plan, ya está, esto es vuestro mando, va a jugar... Joder, qué profesional. Si no, aquello... En hobby no se estilaba, ¿eh? En hobby como mucho te ponía el aire acondicionado. Sí, yo me acuerdo que tenías que tirar con... O había peleas por los mandos buenos o los que funcionaban medio bien y te quedaban estos que sacaban de marca blanca, genérico, y tenías que jugar con alguno ortopédico de estos que tenían... que para diferenciarse tenía una forma absurda, como de boomerang o algo así. Sí. Es como cuando vas a casa a un colega, ¿no? Jugar a FIFA y te da el mando pocho. El mando que no funciona la R. ¿No? Sí, pero lo de los mandos raros, no oficiales, yo creo que la peor generación era la de Super Nintendo, ¿eh? O sea... Es que en Super Nintendo salían auténticas atrocidades. Es que había, yo me acuerdo que me compré un mando... Espera, que es que se me va a olvidar. ¿Os acordáis del mando ese 360 que lo sacaron para hacer el puto... ¿cómo se llamaba? El Spinning este de Zangief, que solo valía para eso. No. ¿No te acuerdas, Lázaro? Eso, tío. Búscalo luego. 360 pat o algo así se llamaba. Una mugre, tío. Te lo compraste de salida, ¿no, Sergio? Yo lo que me compré hace, yo que sé, unos meses, tío. Y cuando venimos ahí, vimos el Urrunner, como coño, vamos a jugar aquí. Y es la última recreativa que he jugado en experiencia de verdad de salón, de estar allí. No está mal. Sí. No está mal. No te digo, yo estaba hablando de Outrun, porque, o sea, ¿se acordáis? Había varios muebles, como muchas veces hace Sega, ¿no? Pues era un mueble, a ver, ¿cómo decirlo? El mueble este, digamos, plano, con volante, pero no el digamos, el más barato, pero no tenían el sillón, lo habían, no sé dónde estaba quitado. El caso es que era pequeño y yo, o sea, llegaba, me tenían que aupar, pero claro, no, yo no llegaba al pedal. Entonces me tenían que dar al pedal y yo estaba ahí con el volante y recuerdo que, joder, o sea, no llegaba al checkpoint y no llegaba y decía, joder, macho, pero si no me he chocado y tal. Y claro, era tan pequeño, no me acordaba del cambio, o sea, el cambio de marcha. Claro. No sabía. Estaba ahí y yo no sabía. Ni qué era eso. Yo estaba ahí con el volante y tal. Sí. Dijo, pero me cago en todo, que no llego ahí con el cambio de marcha. O sea, a ti tenían que aupar y a mí me tienen que aupar ahora. Vaya tela. Para jugar, tío. Vaya tela, efectivamente. Me tengo que poner unos tacos en las zapatillas, como tapón, el de Indiana Jones, ¿eh? Sí, como tus baguetas de 2 metros, que parecen pértigas ahí cuando tocas. Vas a decir, oye, que no, que yo quería una Mega Drive y te lo callaste, ¿no? Claro, pero totalmente, me lo callé ya hábilmente. Y de ahí fue, claro, y esa rivalidad que había de que siempre estábamos, lo que hemos hablado muchas veces en el colegio, de que Sega, Nintendo y tal, que yo siempre defensora a Sega a muerte, a partir de ahí ya me convertí en un vendido total y absoluto, que dije, bueno, no, pues a lo mejor ya... Nintendo...
Sí, y estoy de acuerdo con Lázaro. Para mí, hombre, para mí también PlayStation fue muy importante por el momento en el que sí, pilló y la edad y tal, fue un salto muy grande. Pero yo creo que en aquel momento Super Nintendo, que en las revistas y demás no se veía tan impresionante, que cuando lo jugabas es que era otra cosa, tío. Es que jugabas al Mario World o al Street Fighter y decías, es que esto no tiene nada que ver con lo que he jugado, tío. Es que se parece mucho a una recreativa, es que el mando, es que todo era... Para mí, que yo tendría por aquel entonces, no sé, como 8 años o así, era impresionante. No, yo creo que tenías 2 o 3, ¿eh? Yo mentales tendría 1 o medio, tío. Pero... La mayor basura infecta de 360. Y aquí hay mucho también, ¿eh? Ojo. Madre mía. A mí, yo he tenido que hacer criba porque, joder, ya sabéis que de basura entiendo bastante. Y me tengo que hacer criba. Así que, a ver, ¿se te ocurre alguna? Bueno, es que hay mucho, ¿eh? Solo en Kinect, os doy una pista. Solo en Kinect había ahí para barrer, para coger la aspiradora, ¿eh? Pero eso no vale, tío. Es que si dice el Kinect, claro, eso no vale, tío. Claro. No, yo lo digo porque no me autopiso. Por eso lo he dicho, ¿eh? Por dar venga, pisa, yo ¿eh? Me lanzo el Legendary, tío. El Legendary para mí fue la mayor basura que he jugado, tío. Y al principio me llamaba la atención, tío. Bueno, recuerdo también el Rise of the Argonauts, ese tela también, tío. Hostia, tela también, sí. Tela también, sí. Cierto. Ese era un coñazo. Es que era muy coñazo, sobre todo, muy coñazo. Era un tostón eso, tío. Sí. Y es que las presentaciones me gustaron. A mí me lo vendieron. El Rise of the Argonauts, que era de Namco, si no recuerdo mal, tío. Yo lo vi y dije, oh, pues tiene una pinta así. Y te decían, no, hemos buscado la arquitectura griega, sí, y tal, oh, pues mola. Y luego cuando lo vi dije, pero ¿qué me estáis contando, tío? Era un horror. Es insoportable, sí, este juego, tío. Lo era, efectivamente. A ver, ¿lo tienes claro, Lázaro? Porque José Luis veo ahí... Yo lo tengo claro y además te lo voy a cantar, tío. Ay, Dios, a ver. ¡Bimba piñata! ¡Ta, ta, 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 ta! Lázaro me reventó en una final de Death or Alive 2 y se llevó un viaje a Punta Cana a mi costa, que espero que todavía lo celebre. Todos los... No sé si fue en enero o diciembre, ¿no? Algo así. Yo no celebro las navidades, celebro los dos perfect que le hice a Martínez. Tío. No, no fue un dos perfect porque una... Ah, bueno. Era lo mejor de 5 o algo así. Sí, hubo una que te gané y yo dije, este está jugando con una mano atada a la espalda o algo así, no puede ser. No, estaba un poco nervioso. El primer round me ganó y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y ya saqué ahí la artillería y... Me breo. Luego, con Donkey Kong he coincidido un poco en la redacción. Con Sergio he coincidido media vida y también me reventó, en este caso, al Street Fighter 2 Turbo de Super NES. Yo era pobre, yo tenía el Street Fighter 2 normal, donde los muñecos se movían despacito y estaba acostumbrado a otra cosa. Y tampoco entendí por qué lo jugamos en Super Nintendo. Estábamos en los 128 bits o algo así. Y llegó Sergio de su casa con el cartucho. Y dije, pero vamos a jugar esta versión. El Ninja Gaiden Knockoff, este de Jet Games... Que es, uh-huh, o sea, que es lo que os comentaba el otro día. O sea, ¿qué hace Tecmo que no está denunciando a todo el mundo? O sea, The Messenger es el sprite de Ninja Gaiden. O sea, que no me engañen. Es el mismo sprite. Sí. Sale este de Jet Games que además tiene un nombre ultra genérico. O sea, que era como, sí, Shadow no sé qué, ¿no? Que es como... Cyber Shadow. Cyber Shadow. O sea, parece un nombre de juego de esos que se inventa Bruno de coña. Tú te quedaste en el NBA Jam, reconócelo, Sergio. Ojalá. En el Rumble Dribble, aquel de NES, ¿eh? Ese era bueno, tío. Madre mía. En fin, seguimos. It's on fire. Y luego le he estado dando... ¡Got the Rumble! He seguido... ¡Got the Rumble! ¡Downtown! Con el NBA Jam, ¿eh? ¡No, sácala, sácala, sácala! No metéis con el NBA Jam, que es lo mejor que ha hecho la humanidad después de que se vaya. Doki Doki Panic era, ¿no? Sí, No, Doki Doki Panic. Que a mí me gustó. Sí. O sea, yo lo jugué en Super Mario All Stars. A ver, el rollo, sí, es ese, que yo no lo también conocí, sí, en su formato, sí, original. Yo lo conocí en Super Nintendo, con los gráficos, uh-huh, que tenía y tal. Y a mí me... Sí. Yo lo disfruté bastante. Esas mecánicas de matar a los enemigos, yeah, subiéndote en los huevos, lanzándolos y tal. A mí me pareció... Lógicamente no es un Mario, porque no lo es de base. No es un Mario. Pero me pareció bastante guay. No es un Mario. A ver, yo he de decir que me gustó a mí el 2 bastante. Más de lo que la gente luego las críticas... Pero, espera, no, es que no puedo más, tío. Dale, no puedo más. Dale. O sea, estás haciendo una...
una apología de la barbarie de Mario. O sea, si estuvieras a mi lado, te hubiera dado ya cuatro patadas y te hubieras hasta escupido. Mira que me da asco, ¿eh? Hostia, esta semana, la semana pasada fue el cumpleaños de Pepo, de Superjuegos, y había una canción en el juego ese de 64 cuando... Sí. Déjame acuerdo. Cuando completabas el nivel, que salían los puntos que habías conseguido, que decía mi Pepo, mi Pepo. Pues se la poníamos a Pepo siempre y la busqué en YouTube y se la mandé. Le mandé el vídeo por el grupo de WhatsApp para celebrar su cumpleaños. Eso... Yo lo comenté el otro día. A mí lo que me impresionó en la conferencia de Nintendo no fue el recopilatorio de Mario. Me sorprendió lo de la Game Watch, porque joder, es una cosa que no se espera a nadie. Me dejé yo por curro, por cosas que escribí para UTAD y tal, yo tuve que escribir bastante sobre la realidad aumentada en los últimos años. Y la tecnología que enseña Nintendo ahí es para volarte la cabeza. Porque una cosa es que tú puedas jugar al Minecraft en la mesa de la cocina, que es un entorno cerrado, que te ha recalculado antes de empezar a jugar, y otra cosa es que esté moviendo en tiempo real un puto circuito lleno de coches fantasma, de ítems, de cosas, y te la esté transmitiendo la Switch. Eso me vuela la cabeza. Dice la gente, es que es muy caro. Es que un puto kit de Star Wars que salió el año pasado costaba 300 pavos, necesitabas 300 más el móvil, que tenías que tener un móvil caro, y lo único que hacías era luchar con sobras de Condar, ¿vale? O sea, no me jodas. Y esto estás pagando 110 pavos y estás montándote un puto circuito de Mario. Vale, que sí, que tienes que tener un salón gigante, y hay que invertir 200 pavos, aunque a menos de que seas un triste y quieras jugar tú solo. Y que, hombre, sinceramente, yo no podía tenerlo, primero porque vivo en 36 metros cuadrados, y segundo porque con los pelos de los perros el coche se me va a la mierda. Al descansillo, Bruno. A lo abre la puerta del vecino. Claro. Haces un Grand Prix. Pero la gente no entiende la grandeza que es poder llamar a un circuito la Peralte del bidet. Que es meter el circuito por el bidet y tú estás jugando y estás viendo ahí el cagadero mientras juegas, tío. Claro, eso es maravilloso. Rollo la curva del casino esta, ¿no? De Monte sí, Carlo, sí, sí, pero... eso es maravilloso. O que eres pequeño y ves con tu familia, metes parte del circuito de habitación de tu hermana y te llamas Mordor. O sea, es que es maravilloso, tío. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que es caro y tal, pero a mí eso sí que me ha volado la cabeza por completo. Sí. Yo, sinceramente, hasta que no lo vea en movimiento, yo no me lo creo. Eso es lo que ya veremos cómo funciona contigo. O sea, lo que se ve en el vídeo... A ver, el vídeo tiene su trampa en el sentido de que los niños son los niños más imaginativos del mundo. Y a los laterales del circuito han metido cartoncitos y cosas, y la gente es muy vaga y no va a hacer eso. Por mucho pondrá un... eran circuitos jurados, ¿eh? Los libros de cocina de su madre para hacer como de Peralta y a tomar por culo. Pero me vuela la cabeza ese concepto. Y mola lo de Sega, que llegó un tío de Sega y dijo después, pues esto lo inventamos nosotros en el 87. Porque estos tenían unos recreativos en Japón en el que la gente jugaba desde cabina de los RAN a unos coches de radiocontrol que llevaban cámara incorporada. Qué y es exactamente el mismo concepto, pero en el año 87. Claro, lo de Nintendo es mucho más espectacular porque va generando cosas, pero una vez más Sega innova y Nintendo se lo lleva caliente luego. Una vez más, dice. Vi el vídeo, me gustó mucho, vi la mierda aquella de Eternal Champions. Madre de Dios, tío. Lo de Experts, sí, el spin-off. Qué cosa más fea, macho. Qué cosa más horrorosa, pero es que es mala hora, pero es que en su día era en una pedazo de mugre. Pero lo mugre hicieron total, así a propósito para que sigamos hablando de él todavía a estas alturas. Tiene mérito ese juego porque realizar un spin-off de un juego de lucha que no sé, hay gente que todavía defendía, me parecía que una pedazo de mierda. Es la mierda, la mayor mierda en el género que se ha hecho jamás en la historia. Cuidado que en el de Mega CD podía jugar con un pollo. Ah, bueno, eso, entonces mucho mejor. Eso no lo ha hecho ni SNK. Bueno, que mira, mencionabas antes a Dani, a Cal, y sí. le pasó lo mismo con el 3, de ver ese final y de emocionarse también en Metal Gear 3. Sí. Me acuerdo de... Joder, macho, otra anécdota. Mira, hoy a Cal va a ser protagonista. Bueno, no voy a desvelar el final de Metal Gear 3. No, por favor, por favor, que yo no me lo he acabado nunca. Y creo que en algún momento lo haré. Tranquilo, no te preocupes. Pero creo que me vio jugar el final, o le conté cómo lo hice. No, me vio. Estaba jugando ahí en que por aquel entonces estaba trabajando para, si no recuerdo mal, para Playmania, yo para Hobby, una cosa así. Vete tú a saber, no me acuerdo, mi memoria es muy mala. El caso es que estaba jugando ahí, estaba en el final, me vio jugar y me dice, ¿pero por qué estás haciendo eso? Yo estaba totalmente agachado y disparando, y no digo nada más. Entonces, claro, me lo cargas y dice, pero es que le estás quitando
el componente épico. Digo, ya, pero yo es que juego así acá. ¿Quién? Y me la cargué la primera, lógicamente. Me dijo, pero es que un final como este, me acuerdo, me dijo, un juego como este se merece un final mucho más épico que la mierda que estás haciendo tirado ahí en la hierba. Y digo, pues ya lo sé, pero yo juego así, acá. Y eso fue que no me ha visto jugar a Resident Evil. Sí, es que fue un poco lamentable, evidentemente. Escuchabas ahí, para los que sepan, el final ahí con las cosas muy bonitas que había, el escenario sí. Bucólico, tal y cual, y me habías, ¿no?, ahí tirado. Campeando. Pivotando, o sea, girando alrededor mío y pegando tiros. Así me cargué el asunto. Y me dijo, pero esto es lamentable. Digo, ya. Así soy yo. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. ¿Pero me lo he cargado o no? Pues ya está. Correcto. Bueno, a nivel de anécdota, precisamente una muy, muy similar con otro juega real. Me perdone, compañero, porque ahora mismo no recuerdo el nombre. Fue en Hobby Consolas. Sí. Se estaba analizando Silent Hill 3. Sí. Y bueno, yo ya con los dientes larguísimos, no sé qué, viendo a la protagonista. Y no sé si puedo hacer spoiler del juego. Es un juego que tiene 1000 años. Por mí, yo no lo voy a jugar. David, lo digo. Bueno, avisamos. Metal Gear, a lo mejor. Para los oyentes. Que no digo que sí. Pero tapar los oídos, pero bueno. Sí. Un minuto. Pasas hacia adelante un minuto o dos. Sí. Venga, dale. Pues yo estaba con otra cosa al lado de este compañero y de repente está hablando de Heather. Se termina el juego, ¿sí?, y dice, ¿sí?, el tío: vaya, entonces Heather era la hija de Harry Mason, el protagonista del primero. Y yo, me cago en Dios. Digo, pero tío, es que como si me hubiese dicho lo de Kaiser Sose, no, lo mismo. Sí. Aureal contó que alguien le había reventado Silent Hill y, claro, estaba jugando yo a su lado. Él, que es fan del survival horror, yo le iba contando cosas y el tío venía, miraba y tal, y al final, pues en mi momento de furia de ostras, que la tía era la madre de, pues el que tenía al lado era Aureal y se lo soplé. Meter cosas absurdas. Así que el miércoles van a presentar una Vita 2. Por ejemplo, yo me lo creo, más triste, yo soy muy ingenuo. Lo más triste, yo me lo creo y me la compraría. Además, sí, Vita 2 con Silent Hill, ¿eh? Sí. Y de lanzamiento, sí, y, sí. Y de regalo, Shenmue 0. Hostia. Es un juego que te cuenta todo lo que había pasado antes de que arrancara Shenmue. O sea, te vas por la ciudad y se hace mal. Madre mía. Eso me lo he comprado más que una y que dos consolas en Next Gen, ¿eh? También te lo digo. Y Play Chapar 2. Y lo algo que queráis vosotros, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y hay algo que me he planteado muchas veces. Pensar, ahora que he dicho lo de Vita, te pilla grande, bueno, que te pilla mayor, he dicho, pensar, venga, no, venga, a la E3, y no arranco a pensar nunca. No, que es verdad que teniendo en cuenta la arquitectura de PlayStation 4... Pero ¿Me vas a contar el rollo ese? Madre mía, a estas alturas de programa, no sé, arquitectura, pero que llevamos 2 horas y pico de programa... Que tengo que bajar el perro, que se me mea, coño... Arquitectura. Arranca ya. Arquitectura, bueno, vale. PlayStation, me dice ahora Lázaro a estas alturas. No, ya, termina. Dilo. A ver a quién coño le importa lo que vas a decir, pero dilo de una puta vez. Venga. Arranca ya. Joder, vale, tengamos en cuenta la arquitectura de x86 de Play 4 y tengamos en cuenta que hay una gente que hace las GPD Win estas, que son portátiles minúsculas, ¿sí?, que tienen un PC dentro y que funcionan relativamente bien. Yo hay un hueco ahí para una Vita nueva o una PSP nueva que sea como una Play 4 a 720p, como Switch. ¿Como Switch? Y compatible con todo el catálogo de PlayStation 4. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo veis? Yo lo compraría, pero ya sabes que no va a pasar. Entonces, yo sé que no va a pasar, pero bueno. Porque nunca tuve Vita, entonces pues bien, no va bien. No, hombre, pero eso que te ha llevado, dicho, Bruno, dicho, mejor dicho para esta ti. Fantasía de Lázaro. Tú no tienes Vita... Tú no tienes Vita, Bruno, desde los 40. Y lo sabes. Amigos oyentes, mis carcajadas han sido tan sonoras que el micrófono no ha podido registrarlas. Se han roto los ventanales del edificio de enfrente de la potencia sónica. El Batman Beyond, que no lo había visto en la vida. O sea, ¿En serio?
y me pareció una auténtica escoria. O sea, era como, ¿cómo anda ese Batman? Que parece Benny Hill, tío. Parece que camina a cámara rápida. A lo mejor lo hicieron así, no lo habéis pillado. La gracia del juego era esa. Sí, hay que poner la banda sonora de... Sigilo rápido, ahí va, sigilo rápido, ahí de puntillas. Ahí. Es horrible, tío. Era despreciable. Además, tiene como el cuerpo de Batman tiene como 7 polígonos. O sea, es que más o menos, sí. Parece un muñeco de papiroflexia, tío. Pero moviéndose... Es que moviéndose en un capítulo de Benny Hill. O sea, es pero lo más triste de todo es que si te das cuenta, casi todos son interiores, pero es que incluso en interiores la vegetación era plana. Que decías, pero ¿cómo? O sea, ¿de verdad no te da para meter, no sé, tío, 3 polígonos para hacer un árbol? Pues no le daba. No le daba porque lo gastaban los 7 en el Batman y los otros 2 en los personajes ahí. Es que en iba muy deprisa, eran, tío, eran... se gastaban todo ahí. El KOF, ¿cuál es tu favorito? Ah, el 95. Sí, 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 sí. Muy de cerca el 98. 98, ¿no? Vale, vale. Pero okay. 95... Yo si tuviese que elegir me quedaría con el 98. También. Yo creo que también, ver, pero no estoy seguro. Es que el 98, creo que el 98 lo tiene todo. Y a partir de ahí además fue para abajo de forma evidente. Pero es que claramente. A mí el 95 el sistema de juego es súper exigente, te castiga de una forma terrible. Bueno, te pillas ahí un combo en un momento chungo, un contraataque que te quitan media vida de un golpe... Que dices, madre mía, ¿esto qué es? Es el Dark Souls de los juegos de lucha, tío. Mafia 3. Has dicho que no has llegado, no llegues. No llegues. Como no te voy a hacer caso, me lo jugaré y luego le diré que mola mucho por llevarte la contraria, pero aunque sea un horrible, pero da igual. Pues muy bien. Perderás muchas horas de tu vida. De hecho, yo no sé si lo he dicho en algún programa, Mafia 3 fue el juego con el que, gracias a él, en eso fíjate, lo tengo que reconocer, gracias a él tomé la decisión de no tener que acabarme todos los juegos que empezaba. O sea, yo hasta Mafia 3, juego que empezaba, juego que me acababa, salvo rarísima excepción. Mafia 3 ya fue, me lo acabé no sé por qué, me pareció una pedazo de basura de muchísimo cuidado y me lo acabé y dije, no me vuelva a pasar esto. O sea, hasta hace unos años, tío. O sea, ahí donde lo escucháis, sí. Sergio tiene 120 años en realidad. Correcto. Soy el elfo 2. Eso Sergio es el Master of Darkness, ¿eh? Es el de la portada además. Eso es. Totalmente. Que tiene el Super Mario, el pack este de All Stars, el 3D, es que puedes escuchar las melodías y ya está. O sea, es un menú súper escueto, sí. Bastante chapucero, porque es así. Vale, pero eso sí que se puede criticar, la falta de contenido y de extras, pero no que sean ROMs, ¿sabes? Correcto, pero o sea, lo que me refiero es que son ROMs al uso, o sea, que no han hecho absolutamente nada para mejorar eso. Y a mí lo que me duele, vamos a ver, si tú este pack lo sacas como un juego más, porque sí, oye, fenomenal. Encantado de la vida, sé que me parece perfecto, pero sacar este pack, adornarlo, oye, que cómpratelo porque es una edición limitada, solo te lo puedes comprar hasta tal día, para conmemorar el 35 aniversario de Mario, yo creo que Mario se merece muchísimo más que esta mierda. Así que ese claro, te es lo el digo. Rollo, ese mi, es el rollo, mi, ahí mi, es donde voy yo. Bueno, pensad que puede haber sido peor, ¿recordáis el 25 aniversario de Super Mario en Wii? Que sacaron el Super Mario All Stars, la ROM de Super Nintendo, en formato físico, ole vuestros huevos. Está jugando a un juego, que este se me acuerdo porque lo he jugado esta mañana, y todavía la memoria de eso me llega, al La Resort, tío, que me sigue encantando. Hostia. Macho. Me parece una maravilla. Es verdad que es difícil de narices, pero la banda sonora, macho, sobre todo los dos primeros niveles, luego ya los escenarios, pero los dos primeros niveles son brutales, tío. Y ahí estaba, tío, de vez en cuando juego, me rabieto porque es muy difícil. Pero me sigue encantando ese juego, tío. Mira que es muy R-Type, porque en teoría si no tiene que nada. Te cuesta, si ves que te cuesta mucho, ponte el viewpoint, tío, que es mucho más sencillito. Es mucho más fácil. Madre mía, qué infiernos. Bueno, pues sí, ya. Sí, pero bien, ¿eh? Eso ha sido un poco bien, ¿no? Encima, tío. Muy guay, sí. Muy bien, hombre. ¿Tú, José Luis, te animas o qué? Yo sí. ¿A darle ya o qué? Pero viendo lo que jugáis todas las semanas me da un poco de vergüenza, la verdad. Antes de... Venido a decir más o menos que juegan una semana, pero yo juego en 40 años, tío. Bueno, ha sido una semana de mucho jugar. Y se me ha olvidado comentar otra cosa. Ay, más, Dios. Pero luego ya cuando acabe José Luis. Sí. Pues espérate a Sergio, José Luis, que vas a flipar. Estará ahí hora y media solo diciendo lo que... PlayStation Classic no se filtró. Lo anunció Sony cierto. De cero. De la nada y salió como. Y salió como el culo. Después, o 2 meses después. Sí, salió como el culo. ¿Y por qué no se filtró? Pues porque el emulador lo hizo, pues no sé quién lo hizo, un amigo mío posiblemente. La selección de juegos posiblemente sería un mono. Y tirar un dado y lo que salió. Efectivamente, y tal cual. Y salió bueno, pues como eso. Salió.
Mortal Kombat Mythologies, Sub-Zero, ¿qué te parece? Horroroso. Kike, Donkey Kong. Horroroso. O sea, me parece horrible. Y además, yo lo que en todo 64, los juegos que eran malos eran muy malos, tío. Sí. No sé por qué eran. Eso lo estuvimos hablando, ¿eh? Sí, eran horribles, tío. Hay otras consolas que, bueno, a lo mejor pasaban más desapercibidos porque hubiesen más lanzamientos o algo. Pero los 64 eran horribles. Sí. Vale, a ver, Lázaro. Yo luego lo voy a retomar ese argumento, pero ahora, Lázaro. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Para alguien que le gustan los juegos de lucha en 2D. Y a mí, ojo, que tú sabes que a mí también me gustan. Sí, a ti también te gustan, pero bueno, yo era muy de Mortal Kombat y yo creo que no era muy normal encontrar cosas como los Tekken Force, que era un juego de lucha muy bueno, que de repente tenía pues una especie de historia, que te podías mover y tal, que no era un round ahí, un combate y ya está. Entonces, era un beat'em up de toda la vida. Sí, bueno, lo que pasa es que con lo hicieron de una forma... de plataformas horrible. Claro, es que le metieron plataformas, le metieron un sistema de control un poquito diferente. Y a mí la verdad es que me gustó. A ver, yo jugué en Play 1, ¿eh? El de Nintendo 64 no lo probé. Un poquito diferente. A ver, era la misma mierda. En ese caso era la misma mierda. Pues a mí me gustó. O sea, yo me lo acabé y me encantado de la vida, ¿eh? A mí me gustó mucho, tío. Yo creo que le mataba la brusquedad esa que tenía de desplazamiento. Claro, tío, es que... Ahí que te decías tú, hostias... Le mataba como todo. Si no tuvieras el control era así de las cosas, tío. Que era muy malo. O sea, era malo todo. Tenía en control, general, era un control durete. O sea, era un control. Era mover a un personaje de Mortal Kombat en un escenario con plataformas. Sí, y acertar con los saltos y esas cosas. Era complicado. Pero no sé, a mí no me parecía mal. A ver, también el ten en cuenta. El control era malo, las animaciones y el juego en general, pero por lo demás estaba bien. Lázaro, eras joven e imprudente, tío, a saber lo que estarías viviendo en esa época, pero... No, yo creo que el problema era que en aquellos tiempos, que era un poco el principio del polígono de Play 1 y no sé qué, no había juegos como el Double Dragon o el Final Fight. Entonces, en cuanto hicieran algo un poco parecido, ya te agarrabas ahí como un loco. Sergio, ¿vas a decir algo ante esa analogía que ha hecho, tío? ¿Y tú, Quique? Y que estaba jugando a My Hero de Master System. Yo como no tenía 55 años como Lázaro cuando salió la PlayStation, yo iba en el instituto todavía. Y yo me acuerdo además que yo quería pillarme la Sega Saturn, tío. Era mi intención en esa época, claro, en esa época en la que son tus padres todavía los que te compran las consolas, porque insisto, yo soy mucho más joven. Y de repente hubo un momento en el... A ver, Sergio, di la tontería, a ver... Sí, el Racing Beat Shura, sí. Pues este es otro más de la saga que han metido en lo de Super Nintendo. En lo de Super, ¿no? De sí, que es el... no me acuerdo cómo era. Saber, pero bueno, una de esas entregas que me flipan. Oye, por cierto, nos llama la atención que haya tantísimo juego de Yaleco en las colecciones estas de Super Nintendo para Switch. Pues la verdad es que sí. Porque es hay que es auténticas basuras que no sabemos muy bien por qué están ahí. Pues Yaleco es Yaleco. Supongo que estarán hundidas en la miseria y le dejan los juegos ahí a precio de mierda a Nintendo que los meten en su consola. Puede ser. Sí, es una forma de. O sea, no creo que tenga muchos problemas ahora de decir, oye, mete tu juego aquí por licencia. No, dirá, encantado la vida. Oye, ¿cuánto me das? Este bocadillo. Ah, pues mira, ponlo. Correcto. El juego. Este bocadillo mordido y seco. Venga, perfecto, pon todos mis juegos. En fin, bueno, ya está. Bueno, vamos a dejarnos de meternos con la labor Yaleco. Luego, si echas la vista atrás, pues yo recuerdo con mucho cariño el de GameCube, por ejemplo. Ya os digo que es como mi consola favorita. Y el de la primera Gearbox también me gustó. La estrené con el Project Gotham. ¿En serio? ¿Es tu consola favorita, GameCube? Bueno, sí, le ha ganado ya el corazoncito a Sergio. O en Recreativa, que yo tuve la suerte de verlo y jugarlo también. Y al final la referencia es esa. Y la verdad es que me lo he pasado muchísimo mejor que otra vez. Dejadme decir además que el Sagaya de Master System, una consola que odiáis los dos, Rafa lo creo que también, sí, es una realidad. Eso es falso. No sé si lo comenté la otra vez, que esos detalles de infantilización de Nintendo en algunas cosas sobran en los juegos. Sí. Porque la mayoría de los que compramos un juego ya tenemos pelos hasta en las orejas, por así decirlo. Y esto de que cada vez que cojas un botón del ascensor se vea la misma secuencia de que se le sale disparado el dedo y se pone en el ascensor. Coñazo. Cuando ya te lo ha hecho 15 veces dices, a ver, que ya lo sé. Se han infantilizado más ahora en 2020 de lo que los infantilizaban antes. Es increíble. Sí. Y luego ya solo cargar la partida implica como 4 o 5 operaciones de inicio.
O sea, de... Pero date prisa. O sea, que ya lo sé, que quiero jugar esta partida, que sí lo sé, que la he elegido yo. Pónmela ya. Correcto. Son un poco pesados para eso, pero lo han sido siempre. Bueno, se les perdona. Bueno, Bellísimo. Como perdidos están también los señores de Konami, ¿no? Joder, lo peor porque, llevan tiempo. Ojo ya, la sí. maniobra del Dead by Daylight. Sí. Y el Silent Hill. Madre del amor. Sergio se desmiembra. Sí. Bueno, pero no, y no podemos... por la ojo, y por no por la razón. Estoy poniendo la cara o los gestos, pero no por lo que tú crees, sino porque lo peor de todo es que hay que dar la razón a Lázaro. Eso te iba a decir. Porque lo clavó en el programa anterior. Que eso ya. Efectivamente. Estamos perdidos para el resto de los programas. O sea. Bueno, espera, perdóname. Hay mucha gente que jugaba al Spectrum con tele en blanco y negro, con lo cual tú sí que lo puedes coger y decir, pero cuando salieron en blanco y negro había mucha gente que le daba igual, porque lo veía igual los otros también. O sea, tenías aquella historia. Sí, sí, sí. Sabes que no se puede escuchar gente menor de 40 años, ¿no? No. La gente, no. Hey, y Mega Drive, yo creo que la enterraron un poquito, al menos en España. Pero... Es que aquí nos llegó en mal momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, aquí la distribución regular. Fue... Sí, regulera. No estoy de acuerdo en absoluto en nada de eso. Quiero decir, no... a ver, no sé a qué tipo de colegio fui yo, ¿vale? No, pero realmente en mi cole había mucha gente que tenía Master System, tío. Y entre ¿En serio? Amigos tenía mucha gente. Sí, en serio. ¿En serio? Sí, ¿eh? Eso sí, da sí, para sí. otro programa, pero por mera curiosidad, en tu clase... No curso, en tu clase, ¿cuántos tenían consola? Que eso es un tema que hemos hablado fuera de micrófono muchas veces. En mi clase había bastante gente con consola. Yo soy como 15, 20 años más joven que tú, Sergio, ¿lo sabes? Y claro, sí, eso también influye. Aproximadamente. En mi clase había bastante gente con consola y te diré que había... no es descabellado si te digo que había más gente con Master System que con NES, ¿eh? Pero eso es real o te lo estás inventando sobre la marcha? Eso te lo estoy diciendo completamente en serio, tío. Que es verdad. ¿Eh? Yo tengo un dato más sorprendente aún. En mi clase había uno que tenía una Master System y otro que tenía una TurboGrafx, tío. Que eso es Joder. Mucho más increíble. No, no, lo increíble es la mía. En mi clase no había nadie con Master System, nadie con Mega Drive, uno con la Atari Lynx, cosa que dices, madre mía, y otro con la Game Gear. Y flipabas, claro. Decías, sí. El de la Game Gear era yo, seguramente. Cuando Kikon es un, no sé, tema recurrente. O sea, siempre estamos con la misma mierda. Eterna. Sí, es un el mismo coñazo. Ahí a muerte, eso es, pero bueno. A ver, mi turno. Yo empiezo con los retro, como siempre. Y le he estado dando a PSX, que era el último vídeo que hacía para The Classic Pad. Y digo, pues hay que despedirlo con PSX. Digo, va. Me apetece. Y pensando, digo, voy a hacer un ranking que no lo he hecho nunca de los 10 juegos más vendidos de. ¿El último de por qué? ¿Porque es el último del año o el último porque te retiras ya de por sí? Yo estoy retirado de hace mucho tiempo. No, es el último del año. Ah, vale. Último del año. Último del año. Vale. Lo he dicho siempre, es como el podcast. Yo mientras me divierto haciendo vídeos y diciendo patochadas ahí en el podcast y demás, y la gente se entretenga, no sé muy bien cómo ni por qué, pero mientras ocurra eso, yo seguiré ahí haciendo estas cosas. El Evergate, que me recordó un poco a Lori, lo que pasa es que tiene un toque mucho más puzzlero. Sí, bueno, salvando, joder, pasa es que Ori, salvando un poco un poco bastante la distancia. Salvando, ¿sí? Digo que me recordó así como levemente. ¿Sí? No, pero a ver. Y no puede tener el nombre más genérico del mundo. Un poco mundo, más y te vas a Okami, ¿eh? Te recordó a Okami también. Joder, tío, madre mía. Ha sido comentar el juego que más me gusta, tío. No. Ahí, por ahí no, ¿eh? Sergio, por ahí no. Por ahí. Alex Kidd y Miracle World. Me vale también. No te lo esperabas ese, ¿eh? Ese no, pero me vale. ¿No van a hacer un remake de Master of Darkness, tío? Mira, tenemos que invertir, tío. Si metemos pasta, yo creo que sí que se hace, ¿eh? Yo meto pasta. Digo venga, sí. Digo sí. Y el clon aquel de GTA. Ay, Dios. Que nadie en la redacción quería ponerse con eso. Sí, era peor que el King Kong, ¿eh, Miguel Ángel? Vaya tela. Sí, sí, sí. Ese sí que había que escribírtela. Madre mía. Yo no digo nada, pero yo trabajaba en Virgin Play cuando salió Torrente. Madre mía. Y madre mía. Un día hacemos un monográfico. Vale. Yo te digo que te salió mal el juego, ¿eh? Yo sé que lo programaste sí, tú en parte. Yo creo que... En una noche y te salió un poco lo programé malo, yo, Lázaro. En una noche, sí, sí. Borracho... Uh-huh.
dormido y con la mano dormida también. O sea, con una de las manos, o sea, si no era imposible hacer eso, ¿eh? Sí, yo recuerdo que probé y me descojonaba, tío. Qué cosa más lamentable, es un, tío. Era... Es un horror. Pero bueno. Se habla poco de ese juego, pero estaba a un nivel supermanesco, ¿eh? Sí. O sea, sinceramente, ¿eh? Supermanesco, ¿eh? Ha terminado. Sí, sí, Superman 64, supermanesco, sí. Sí. Yo me voy a enrollar mucho menos que esta gente, porque de verdad que me parece una pregunta y están 100 horas. Madre es mía. Sí, ¿cómo te crees que aprobaba yo los exámenes, Quique? Sí, aburriendo al profesor. Se moría el profesor, ¿eh? Es sí. como la forma de cargarte el sniper del Metal Gear 3. Sí. Adelantaba la hora, pues esto igual, pero hablando. Sí, de buen actual. De actual sigo con Last of Us, creo que no me queda mucho ya. Y de retro, pues me pasó una cosa, como Sergio nos pasó este vídeo suyo nuevo de... Que él, no me acuerdo, ¿cómo llamaste el vídeo, Sergio? ¿Cómo se llamaba? Vale, el de recreativas de los 90. Sí, el último. De coin-op, sí, top coin-op de los 90. Una para mí no era eso, para mí yo lo hubiese llamado recreativas de bar, ¿vale? Porque yo la gran mayoría de esos juegos, y si del mismo barrio que Sergio, los jugaba en el bar. Mientras mis padres se embolingaban para que les dejara en paz, me daban dinero y yo me jugaba esos juegos. Entonces, no sé, estuve viendo el vídeo de Sergio y me dio mucha nostalgia. Y no sé si lo sabéis, bueno, Sergio sí, yo tengo una recreativa en casa, ¿vale? Que no voy a decir quién me la hizo para no hacer propaganda si mientras no nos patrocine nadie. Pero... ¡Qué grande! Pero tengo... Es que erais muy infelices con vuestra Master System, es el problema que teníais. Pero bueno... Lo que tú digas. Efectivamente. Pero vamos, también te digo, acá la has hecho feliz a nuestro querido Donkey Kong. O sea, es que ahora mismo no cabe en el salón de lo feliz que está. Está hinchido el cabrón. Madre mía. Tú dices Master System y da un trago de cerveza, pero vamos, con un placer que de lo que bueno, lo da. Aunque aquí no Donkey diga Kong, Master System, también diría trago de cerveza, pero vamos, así con más alegría, es verdad. Que lo ha hecho muy bien Microsoft. O sea. Sí. El timing y tal ha sido perfecto. Que además, por cierto, luego lo vemos, contrasta con el puto caos que ha formado Sony con las reservas de Play 5, que ha sido lamentable. O sea, patético y lamentable. O sea, no, lo digo así de claro. Esto que lo escuche toda esa gente que luego comenta. Que si somos podcast. Anti. Sí, anti no, somos anti todo. Que... Somos anti todo y le damos palos a todos cuando lo hacen mal. Eso es así. Correcto. Eso es así. Vale, vale. Eso es que a lo mejor se está mucho tiempo callado, se queda ahí, tío, eso ya está. Queda tu pique. Pues nada, vamos a seguir. Vaya tela, chaval. Sí. A ver. Si sale algo decente de aquí, ya sería la polla, ¿eh? Madre mía. Vamos a editar 17 horas. Joder. Vamos a tener que poner nuestra voz mañana, tío. Ahí. Sí, voy a tener que doblar yo a vosotros, tío. Luego te pasamos por escrito, da igual, tío. Sí. Eso de pelear ahí contra hormigas y bichejos ahí del jardincillo, pues bueno. Bueno, yo que no soy muy alto, ya tengo experiencia. Me enfrentar ahí a... Correcto. Y luego los estaba... chihuahuas del barrio. Entonces, que es la película de tu vida, básicamente, eso ¿no? Es. Mi infancia sí. Por el parque de casa. Sí, es lo que tiene ser un Pikmin. Efectivamente. Pues yo, como es el primer programa, tengo más recorrido para hablar de juego, ¿no? Voy a hablar de todo lo que he jugado durante el verano. En el último... En toda su vida. A ver si supero... 20 años, en los últimos 40 años, ¿eh? A ver si supero a Lázaro y a Sergio juntos. Con el a Sergio lo tienes complicado. A Sergio, yo no me metía en ese jardín, tú eras. Yo no creo que me la piñe, porque le veo como que hay tecnología para hacer mucho más que meterte el Mario Bros. Otra vez. Sí. Y o sea, tú me haces eso. Que tiene reloj, Lázaro, hostia. Eso sí, que sale el reloj y rompe los ladrillos y tal. Oh. Pero tú me haces eso, me metes el Mario Bros. Y me metes las 6 mejores Game & Watch. Que he hecho Nintendo. Ah. Emulando igual que la que tiene de las bolitas. Yo también lo pensé. Me metes 6 y me compro y una para eso, mí y otra para reventarla contra el suelo por como los que se compran los iPhones estos y lo graban en YouTube. O sea. Pero qué oportunidad perdida. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. De hecho. Es una oportunidad perdida, ¿eh? De hecho, a mí he de decir que me dio un poco de pena y de vergüenza ajena cuando dijeron, oye, que tiene el reloj. Y dices, hostia, si me sale. Sí, además que casi reloj, le dan. Madre mía. Más la misma importancia que al. Sí. Que a Mario Bros. Tiene el reloj. Yo no daba crédito. No veo la hora de comprarla. Sí. Al apuntar esa también. Bien. Bueno, Donkey Kong lo tiene ya más remojado ahí. ¿Cuántos litros lleva? Yo me sobran los motivos de celebración, tío. Hombre, claro. Me faltan los amigos, pero efectivamente. Los motivos están todos. Vídeo el gameplay, ¿no? Un poco más interesante.
empezando por... Voy a empezar por ti, Lázaro, con Scorn, que como sé lo que vas a decir, ¿qué te ha parecido Scorn? Creo que además, no sé si lo he llegado a comentar en el grupo de WhatsApp, pero bueno, me ha parecido... Poco, sí, o sea, sí. No he aguantado el tráiler de gameplay entero. He sido incapaz. ¿No lo has aguantado? No lo he aguantado. Me produce un rechazo que no puedo describir. Ya sé que muy no bien, jugáis online, que pagáis la suscripción que para no, jugar online. Que no tenemos amigos, por, también lo sabes. Y que yo no tenemos ni amigos, ni ganas, ni de tener amigos, ni de nada. Madre mía. Correcto. Bueno, ya está, ¿eh? Yo ya no hablo más en todo el podcast. Se te está poniendo cara de Sergio o Lázaro. Estás últimamente que no me llamas más que... Es verdad. Está súper, ¿eh? Pesado, sí, también. Estoy jugando mucho. Toma palo, ¿eh? Venga, palo para mí y palo para ti. Doble, tío. ¿Eh? Está bien pensado, está bien, bien tirada. Dí que sí, Donkey Kong. Double hit combo. Qué asco da. Yo creo que pongo el mismo ejemplo una y otra vez. Es el tema de los trofeos. A mí me la sudan, total y absolutamente, pero hostia, a estas alturas de la fiesta que no pongas trofeos, o sea, que Switch no tiene trofeos todavía. Ya parece que es por cabezonería, por no decir que hemos caído, ¿sabes? Sí, tienen que llegar el día en que inventen algún trofeo que de la tele te aplauda y te lo lance a la cara. Entonces es cuando ellos lo meterán. Que será en plan, estos son los trofeos de verdad y no lo que han hecho todos los demás durante 20 años. A mí me parece que ha sido un fracaso total, o sea, estrepitoso, tanto del Jolly Kios, este, ¿cómo se llama? El de los ojos así, que lo hemos comentado así en privado, que parece que tiene huevos de lugar, más que ojos, parece huevos pasados por agua, que tiene ahí como por ojos, tal cual, así que se mueve. Los ojos derretidos, tío. Sí. Es lo que decía aquí, que a estas alturas llegas con la consola que no es al crío y te la comes. O sea, ya no es bueno, pues lo que me ha comprado mi padre. No, le dice, toma el ticket y la consola y te la llevas, chaval. O sea, de mezclar prácticamente todos los monstruos de la Universal en un juego. Cuidado que nos ilusionamos hace años con Van Helsing y resultó ser los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, aquello. ¿Vale? Que estaba, estoy que sí, acuerdo. Mr. Hyde, vampiro, brujas, hombre lobo y momias, su prima. Momias de Resident Evil 8 no se han filtrado todavía. Dale tiempo, es verdad, pues oye, no parece que haya. Pues a lo mejor el próximo gameplay ya sabes de qué va a ir. Sí. Y tiene un final... Es el típico juego que dices, me lo estoy acabando como a las 10 de la noche y el final del juego está amaneciendo en ese momento del final y en mi vida estaba amaneciendo también, que me lo acabé a las 8 de la mañana. Pero, y pero yo soy el que bebo y te anocho luego. Vale, bien, todo bien. Sí. Tú eres el rebelde, Quique. Ya estás ahí ya, encasillado, sí, y ya está. Sí. Cada luego con su tema. Yo me risa, tú tal, y Lázaro con sus mierdas. Eso es. Chistes, o como lo quiera llamar. Ya está. Hay algunos por ahí diciendo que aún así prefieren Series X, como es el caso de Gabe Newell, que es el señor de Valve, de Steam. Y está ahí el tío a tope. Sí, pero hombre, lo bueno es que Newell por lo menos da un argumento realmente potente. Y es porque es mejor. Es eso. Ah, claro, pero volvemos al ejemplo del casoplón vacío que no puedes amueblar. Efectivamente. Es mejor, sí, lo hemos hablado mil veces. Tengo el hardware del recopetín bendito, pero si no tengo juegos que corran, y los que tengo irían en un Spectrum. A lo mejor te ha pasado ahí, ¿eh? Pero, bueno, sí, estaba dramatizando, ¿vale? Hay juegos de mierda y hay juegos muy buenos, pero es que... Pero está todo mezclado ahí, es como... Sí, no, o sea, está todo mezclado, pero aparte, todo lo que te descargues gratis, o sea, si no pagas por un producto, el producto eres tú, ¿eh? Cuidado con esa frase. Todo lo que hay gratis en la App Store... Es que lo he visto antes en un documental de Netflix y no se me va a olvidar en la vida ya. Mira la calavera que tengo detrás, ha puesto más cara que yo. Una torpeza increíble que, o sea, se ha metido en unas historias que en el programa pasado lo fui a decir, luego se me olvidó, que fue el tema, por ejemplo, el editor de personajes. Puedes crear tu personaje más o menos tal y le puedes poner dos tipos de polla diferente, o sin ella, o vagina o tal, y dice, vale, no sé si es muy necesario que eso, pero bueno, lo puedes poner. ¿Qué pasa? Que tiene la mala suerte que le sale un bug con los tíos con el navete fuera, ahí en la aventura, que queda absolutamente ridículo. No solo eso, en los objetos, hay un montón de objetos, hay ceniceros tal, consoladores, que me parece muy bien que haya consoladores, pero es que resulta que tienen la mala suerte de que hay consoladores por todas partes. Hay pollas de goma por todas partes. Sí, el conocimiento es como Animal Crossing, que fíjate tú qué juego más sencillo, y mira así el juego del confinamiento, sin duda. O sea, estás jugando ese juego hasta el apuntador. Qué horror. Qué horror. A mí tampoco me gusta, pero es que
sea, estamos hablando de no, Unreal Engine 5, PlayStation 5, Series X, tal, y miras la lista de ventas. Y lo de Animal Crossing es algo que no había hecho nadie en la historia. Sí, sí, sí. O sea, sí, nadie. Sí, sí, sí. Por eso Nintendo yo considero que no, vamos, no piensa sacar nada. Es como, pero pues si lo estoy petando no? aquí con mis jueguecitos, ¿para qué voy a sacar otra consola? No tiene necesidad ninguna para esta gente. Por eso te estoy diciendo que es que van por libre. O sea, sí, cuando está la peña matándose por la guerra de los gráficos, estos vienen y te sacan una consola portátil que tiene los mandos que vibran como el iPhone y todos con el culo reventado. ¿Cómo? Y luego, claro, si tienes la mala suerte que te empiezan a aparecer motos que vuelan, coches que explotan, gente ¿Visto, con ¿visto la chorra fuera del pantalón. He visto un vídeo esta mañana pues... que era un compendio de mierdas que ocurrían como en 20 segundos. Que, o sea, que estaba riéndome un rato. O sea, el tío va en moto y según va por la carretera empiezan a salir volando coches que se estrellan contra otros coches. O sea, de la nada aparece un coche, ¡boom!, se estrella. Sigue el tío con la moto, aparece otro coche, ¡boom! Es como, ¿qué ha pasado? Se pone a mirar para atrás y cuando mira hacia adelante se encuentra con otro coche, se mete el ostión y se va corriendo hacia atrás a ver en la explosión donde se han chocado varios coches y aparece... De un coche que está de lado, aparece un señor, abre la puerta y sale andando pero en paralelo al suelo, hacia arriba, como si el coche estuviera en plano, sale así andando en paralelo y dice ¡hola! Y hace el coche ¡boom! Y explota. O sea, es como... Es que no me puedo creer que esto sea Assassin's Creed. Pero bueno, sí, si todavía no lo... Sí, nos has comentado el momento ariete, en medio de una batalla, cayendo flechas y 12 tíos cogiendo un ariete, como... No sé, un minuto para atrás, sí, un minuto para adelante, María, y aparece de repente el botón de cubrirse y todos con el escudo encima, porque caen flechas. O sea, mirad para arriba, que caen judías, ¿no? Como era eso. Bueno, que se nos va a ir, va a ser Jesús, como sigamos hablando. Yo me acuerdo por de sí. las VR, que una de las primeras experiencias fue con el Trackmania y ¡uf! Adiós. Casi me caigo, estaba en la Gamescom y casi me caigo al suelo, tío. Sí, te lo juro. O sea, del mareo. Dando el espectáculo ahí, ¿eh? Y lo peor de todo es que si hubiera estado yo creo que me hubiera reído. Yo sí de eso, sí. Ahí, que si me pasa a mí me cago en todos ahí, les insulto, pero si lo veo yo me río. Yo soy lo peor, ¿eh? Súper ventajista. Soy asqueroso. Qué buena gente, ¿eh? Qué buena gente, qué maravilla. Qué buen rollo, ¿eh? Bueno, como vuelvo a ver el anuncio del Ring Fit, ese que echan a todas horas, del Ring Fit Adventure, va a la tele por la ventana, tío. O sea, al final voy a terminar odiando a Nintendo, tío, solo por ese anuncio. Me he perdido. ¿Están anunciando? Es que yo no veo, ya bueno, sabéis, cero tele, pero ¿están anunciando Ring Fit? A todas horas, tío. ¿En serio? Sí. ¿Ah, sí? Sí, creo que lo anuncia Edurne, ¿no? Sí. ¿Marcos? ¿Quién? Sí. ¿Tú que eres fan? A todas no sé horas, tío. Tengo un póster de Edurne, tío, ahí en todas las puertas de la casa, tío. Pero boca. y por detrás está De Gea con el... Pero con el uniforme del Atleti, tío. Qué horror. Lo más triste es que no sé ni quién es, tío. Joder, bueno, da igual. Ya. Que ya, a mí Ring Fit Adventure es de lo poco que me apetece comprarme. Es súper divertido. Yo lo tengo, sí, sí. Me lo compré para quitarme la barriga de... Efectivamente. De que tengo. La barriga pandémica. Sí. Y porque, hombre, porque los cojonudo. Oyentes, porque los oyentes no le ven, pero el cambio que ha dado Marcos de último programa este es evidentísimo, ¿eh? Hombre, además hago el Ring Fit, lo hago con el cuello también así girando. Madre mía. Y ahora mismo, vamos, me llaman la columna humana por la calle. No, a ver, el Ring Fit me lo compré. La verdad es que hice gimnasia 3 días solo. Pero y todavía no, le duran es las súper agujetas. Divertido. Todavía me duran las agujetas. Pero es súper divertido a la hora de sí, jugar. A mí me lo ha dicho todo el mundo que lo tiene, que es muy, muy divertido. O sea, como sí. juego mola directamente ya. Joder, sí, sí. Macho. Sergio, pon orden, tío. No, no, es muy bueno. A mí me gusta. Vale. Yo lo reconozco. Está muy bien. No muy le juego divertido. Porque tengo cosas mejores que hacer. Pero está muy bien. Yo me puse. Eso sí de divertido. Era... Quique, dice, no le juego nada. ¿Qué edad tiene? Puse 80 años. Pues, ¿cuánto ejercicio? ¿Cuánto ejercicio haces habitualmente? Pues ninguno. Entonces, ese nivel lo aguanté. Si me pongo algo así un poquito normal, vamos. Que era básicamente respirar. Me recogí una semana después aquí reventado. Puso eso, le dio a empezar y salieron los títulos de crédito. Puso enhorabuena, sí. Ya te lo han pasado todo. Venga. No, y luego el Samur. Se presentó el Samur en su casa ahí con respiradores. Sí, eso se lo mandaron directamente, tío. Yo prefiero el Onion Ring. Ese está muy bien. Pues yo no sé con qué juega. O sea, yo he visto
gameplays de FIFA, o sea, he visto a mis sobrinos dando, pues eso. Yo tengo de, todo menos de todo menos realista, o sea, que van dando toques, o sea, sin que caiga la pelota, se recorren en el campo sin que caiga la pelota, sin que le quite la pelota. Y dice, pero esto, ¿a qué estoy jugando? Yo juego, tengo una comadreja muerta en casa. Tengo el mando. Es contra lo que juego. Para mí de lo mejor, lo he visto con Lázaro. Sí. Aunque a mí lo de la unión con la naturaleza que has dicho me la suda, también te lo digo, pero lo otro bien. Bueno. Pero lo otro bien. Vienen los animalistas a por nosotros. No, sí, hombre, sí. No digo, o sea, a mí me gusta lo verde y tal, pero a mí que eso pues me da más igual, ¿qué quieres que te diga? Si en un juego a lo mejor... Me gusta lo verde, dice, sí, los campos de fútbol. Hostia. Poco, pero menos que el Five Nights este, es que no tiene ningún sentido. Es que además sí. no se ve ni gameplay. No se ve nada. No se ve nada. Un pasillo asqueroso y luego los osos esos asquerosos, que es que, sí. Que yo no entiendo el éxito que han tenido, que es que bah, sí, yo no lo entiendo, a mí me da bastante asco también. Multijugador. Está un poco largo ya esto, eso. Sí, sí. Y más viendo lo que está por venir, uff. Está resoplando Sergio y aún no hemos llegado a creador de contenido y esas maravillas. No, eso evidentemente no va a estar. No va a estar. Pero bueno. ¿Cómo que no? Lo hacemos entero. Eso lo he suprimido porque es una puta mierda eso. Eso lo he quitado, tío, no me jodas. Y esto he dejado, mira, el mejor juego debut porque es que indica claramente lo que ha sido este año. Al loro, sí. Los candidatos son Carrion, Mortal Shell, el Raji este, tío, de Ancient Epic, que qué coño haces aquí, Rocky y Phasmophobia. Cuidado, nivel. Sí. Ese es el nivel, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te parece? Yo ahí tiraría un dado de ¿cuántos hay? ¿5? Pues un dado de 5, le pondría un número y al que caiga. Pero esa es mi la candidatura que es, porque no te he entendido y esperaba deducirlo un poco por los juegos, pero me ha sido totalmente imposible. Es como, a ver qué juegos son para ver qué ha dicho. Ni puta idea. O sea, ni puta idea de tal. ¿Mejor correcto. Juego de qué? El mejor estreno del año. Es vale. Esos son los candidatos. Mejor estreno. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Sí. Bueno, que lo dejamos en blanco, ¿no, Sergio? Tranquilamente. Yo sí. Si alguien quiere votar esta mierda, que lo vote. En no, fin. Yo no. Pues, voy a hacer mi propio podcast para pobres, tío. Pobrecast. Pobrecast. ¿Cómo desayunar que soy rayado? ¿Cómo alargar el pago de las facturas de Movistar hasta último día? Sí. ¿Cómo hacer lentejas? Solo con lentejas y agua. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo utilizar la... Sin vomitarla. ¿Cómo utilizar sí. las viejas portadas de los Mickey para tapar los agujeros de la suela de los zapatos? Estas cosas. Entonces, claro, para mí, a mí me encantan los Resident Evil, ¿vale? Es más, yo soy capaz de matar, por ahorrar una bala en un Resident Evil, yo soy capaz de matarle a escupitajos. Me da ni por eso, es un poco caca y este es... A mí me gustó, ¿eh? A mí ya, pero porque tú eres caca. Yo soy, entonces, pues eso es. Y hablando, ojo, Lázaro, te va a encantar. Hablando de cacas, he estado jugando a Godfall. Sí. Es una pedazo de ponzoña. No me lo creo. Es una mierda. No, sí, créetelo. No puede ser. Yo confiaba en él. Yo confiaba en él, pero no tanto como para gastarme 80 pavos, también lo digo. O sea, también. Porque he visto un montón de vídeos, he visto el último análisis de Digital Foundry y he dicho... Hostia, pues joder. No. Pero no, ¿no? No, no. Vale, o sea, perfecto. Es más o menos visualmente apañado. Diría que bonito, incluso. Sí, sobre sí, todo el personaje, por lo que he visto, la armadura y tal. Por lo que he visto es bonito. Eso es, pero el desarrollo es una mierda. Eso ¿en serio? Es un coñazo. Es cierto que a mí los looters, esto del looteo me parece una mierda, yeah. Que te cagas. Pero es que en este caso, pues tipo, a ver, no te voy a decir que sea lo mismo como Marvel Avengers, pero es una cosa rara metida ahí que no. No, pero parece, a ver. Parece que es un poco exigente, o sea, más exigente que Marvel Avengers, por supuesto. Sí, bueno, más exigente que Marvel Avengers es casi cualquiera. Una cebolla más exigente que Marvel Avengers. Como aquello que no llores. Es así. Correcto. Joder. Pero yo qué sé, yo esperaba ahí que. No sé, pero hay un poquito de algo, no sé. Pues no esperes. Nada, ¿no? Te lo digo para que no te gastes la. Bueno, espero la primera rebaja, ¿no? El PlayStation Store es lo que tengo que esperar. Yo esperaría a rebajas Ubisoft, o sea, pero de estos que no tiran para nada, ¿eh? O directamente a... Rebaja Starlink, yo me diría perfecto. Eso, ¿eh? Rebaja Starlink, sí, que tengo... te lo regalan con el Starlux. Tengo la sensación de que, a juzgar por la cantidad de títulos que han vendido, o sea, de unidades que han vendido ese juego, va a ser rebaja PlayStation Plus, o sea, ni rebaja. O sea, pues mira, en dos meses lo tenemos en PlayStation Plus, pero vamos. Bueno, en dos meses no, que tenemos mi querido Extraction... Joder, macho. Juntan ahí gloria, ¿eh?
Godfall con Nal y se va a tomar por culo la suscripción de Plus, pero vamos, para siempre. ¿Has jugado al Bug Snacks? Este yo lo tengo ahí, pero no he jugado, ¿eh? Igual que tú. Y me lo pide, pero digo, es que veo la cara del bicho feo verde ese y digo, es que no me apetece jugar esta mierda. Entonces no le juego. Es que es así de, sí, de bueno, lo que hay. Mira, yo me comprometo a jugarlo para la semana que viene. Yo también. Mis impresiones. Pero no sé si lo voy a cumplir. Mis impresiones. Correcto. Sí, es un Pokémon en primera persona de Hacendado. Básicamente, ese es el resumen. De Hacendado tirando pues, a Lidl. Los para canelones, gusto, los canelones de Hacendado son un espectáculo. Sí, correcto. Y ya que estamos los anacardos con miel, me encanta. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, ¿no? Yo soy de los anacardos al natural. Don Quico nos está mirando con una cara como diciendo, o sea, menos mal que no están aquí porque les reviento la cabeza a todos estos. Está diciendo, metéis conmigo, me estoy tomando una birra y estáis aquí hablando de anacardos, gilipollas. Y canelones, hay que joderse. Y macho. Canelones. Madre. Llega el momento PlayStation 5, ¿no? Supongo. PlayStation 5. A ver, yo estoy como, no sé, como cuando como te enamoras la tercera vez en la vida. O sea, estás enloquecido. O sea, como... Hostia, la tercera vez, dice el cabrón, ¿eh? Es una cosa... Para celebrarlo, no, para que lo diga, para que lo sepan los oyentes, para celebrarlo, Donkey Kong se está rellenando el vaso de cerveza. Eso es. Es súper romántico, Donkey Kong, ahí donde le tienen. Qué cabrón. ¿Y por qué le interesan eso a los oyentes, Sergio? Exactamente. Correcto. Yo creo que es interesante, hombre. Es un detalle interesante a tener en cuenta. Efectivamente. Fíjate, si estoy enamorado de la consola, que me pongo la música del menú de fondo mientras trabajo. Hostia, eso empieza a ser un poco patológico, pero bien. Bien. De los mandos mierder, recuerdo que PS2... como era tantísimo el nivel de beneficios y de ventas de los juegos, cómo se animaban a sacar todo tipo de licencias, todo tipo de... Fue la consola que tuvo el boom, aquel de los SingStar, que sí, sacaron sí. De absolutamente todo. O sea, le faltó SingStar el Fari en aquel momento. Sí. Había de todo. Bueno, de hecho, hay una canción de Despistaos en un SingStar. Para que te hagas sí, una idea. ¿Hasta dónde llegó el tema, eh? Hice la prueba de fuego. Que me puse el Wipeout. ¿Sí? Me puse... quité todas las ayudas a nivel de cierre de casco para sí. Que se viera absolutamente todo. ¿Sí? El punto de vista desde el casco y no desde la pista, con lo cual cuando giras, Dios gira mío. La cámara entera, no gira solo el vehículo. Sí, que balancea. Sí, sí. Y estuve como una hora seguida sin parar y estaba llorando de alegría. O sea, joder, qué envidia me da. Sergio estuviese muerto ahí, sí. No, yo me hubiera muerto, pero en una hora no, ¿eh? O sea, gracias por tu confianza. Yo en 10 minutos estoy echando todo. O sea, me he hecho a mí mismo. Yo creo que me he hecho hasta el pijama directamente. Madre mía. No, pues yo lo aguanto bien y lo disfruto muchísimo. El Wipeout me parece también una experiencia muy loca. Sí, correcto, sí, sí. Y yo que sé, alguna cosita más probé, pero vamos, que eso, que... Soy, vamos, estoy entrando en un universo nuevo. No. A buenas horas, ¿eh? Bueno, por lo menos he pedido ya el adaptador de la cámara de PlayStation VR para PlayStation 5. Ah, bueno. Eso es por lo menos ya me voy adelantando, ¿eh? Te vas adelantando a tu tiempo, ¿eh? Efectivamente, ya estoy ahí, estoy llegando ya a 2020, casi. Ya, qué basura tan salada. Sigue. Ya ves. Pues poco más de retro. ¿Retro nada? El otro día hablé con Bruno de un juego que él siempre odiaba porque... Creía que Bruno era lo retro, digo, pues puede ser también. Y yo soy lo retra, tío. también. Pues estuvimos hablando de un juego que él solo había jugado en Mega Drive, porque Bruno es súper fan de Mega Drive y lo ha jugado absolutamente todo. Sí. Y hay un par de juegos que él se reía de ellos porque decía que era una mierda, pero porque la conversión a Mega Drive era bastante mala. Uh-huh. Y uno de ellos era Warner, que es un plataformas un poco rarito. De hecho, no recuerdo ni de quién lo hizo, pero es un juego súper súper peregrino. Súper peregrino. Es la, digo, va a decir peregrino, es el término que va a utilizar Lázaro fijo, vamos. Sí. Es una especie de Ghosts and Ghosts, pero con un personaje así como cabezón, sí. Sin cuello. Y de Hacendado, también te digo. Dispara así unas llamitas y tal.
es súper raro, pero es buenísimo. Y estoy jugando un poquito, nada. Jugué muy poco, pero merece la pena que el que no lo conozca, al menos que busque en YouTube Warner para que entienda, vale, un poco. Además, me encanta el principio del juego, que es... Hay un capítulo de Hora de Aventuras en las que aparece un ser que es como la muerte, o sea, directamente la muerte, y dice: niños, ¿queréis venir a ver algo espectacular o algo así? Y van, ¡venga, vamos! ¿Sabes? Pues, efectivamente, pues en el juego es eso. Aparece un ser como muy misterioso y están el protagonista y su novia así como en un jardín de flores. Y dice: ¿queréis ver una cosa mágica? No sé qué. Y van los dos ahí como tontos, ¿sabes? Pues era bastante cachondete. Sí, bastante cachondete. Pues... Vaya desilusión que se le van a llevar los oyentes. Madre, cuando lo pongan. Joder, por, madre mía. ¿Por Warner? Es un poquito, ¿eh? O sea, es que la comparación que has establecido ahí... ¿El qué? ¿El Ghost and Ghost? Joder, sí, tío. Sí. Hombre, madre, ya. No, lógicamente no es lo mismo, pero hombre, me refiero a que scroll lateral... Correcto. Plataformas, sí, sí, sí. Escaleritas... Lógicamente es otro rollo, pero oye. Eso es. Sí, sí. También en ese grupo de Warner también estaba Legend of Hero Tonma, que ese Bruno también se metía con él. Joder. Hasta que lo probó ahí en condiciones y ya menos. Cambió, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Y hasta aquí. Completo. Hasta aquí, no está mal, ¿eh? Luego, bueno, sí, hasta aquí, hasta que me acuerde de alguno más que no he dicho, que luego eso te interrumpo para decirlo. Sí, como siempre. Eso como es. Como siempre. Muy bien, hombre. ¿Que no tenemos tu opinión sobre Marvel? La nuestra es pues, la que ves, con la tuya. Entre que no soy muy fan de los superhéroes, porque no lo soy, y yo me acuerdo que este juego en la revista lo jugó Juanpe y le puso un 2 sobre 5, o sea, le metió un hostiazo para empezar. Y... Esas son las opiniones que nos interesan, Juan, tío. Y, sí, sí, no, bueno, pues lo puso a caer de un burro, pero brutal. Y él es fan de superhéroes, o sea, que encima él le tenía ganas al juego. Ajá. Pero es que creo que lo que habéis dicho, se le veía el plumero desde el minuto uno. Es básicamente el resultado de un estudio de marketing sin más. No tiene alma. O sea, es... A ver, ¿qué es lo que funciona? ¿Esto vender trajecitos saca dinero? Pues vendemos trajecitos. Sí, ¿Y con qué puede funcionar? Con los superhéroes, con los Vengadores. Que eso vende solo por el nombre. Entonces, coges a los Vengadores, pero no tienes las licencias de las caras de los actores. Entonces, les pones otras caras, que la gente no sabe quiénes son. Qué maravilla eso. Claro, pues entonces, acércalo al cómic, que es más reconocible. Y pero no, quieres ser los actores, pero no. Es como los Vengadores de Hacendado. Entonces, entre eso y el meterle trajes, y yo creo que se nota tanto que es un juego que no sabe lo que quiere, más allá de sacarle el dinero a los jugadores, total. Que ya puede haber costado 100 millones o 200, que al final... La descripción más fidedigna que se ha dado a ese juego en la historia. A ver. El beneficio neto de PlayStation en 2019, ¿sí? En una noticia he leído que eran 8.800 millones. Sí. O sea, el beneficio neto de todo el año de PlayStation es casi lo mismo que ha pagado Microsoft por... Bethesda, que es muy loco. En otra noticia he leído que eran 20,2, o sea, 20.000 millones. Con lo cual, aún así, igual es una barbaridad. De ser sí. Pensaba que ibas a decir barbaridad. Que por qué Sony no ha comprado Bethesda si ha ingresado eso. No. Es como plan, todo lo que hemos ganado. Pero si lo que ganas en un año, soltamos. Pues comprará. Y también pasó con un juego que si lo pirateabas en PC. Sí. También te aislaban ahí en un servidor o algo así, o el juego te hacía alguna cosita así sutil que tú no te dabas mucha cuenta, pero que realmente estabas ahí, estabas en una isla de leprosos ahí luchando, básicamente. A mí esto me parece bien como sistema, lo que yo no tengo muy claro es cómo se va a implementar. Porque al fin y al cabo Amazon, pues ahora mismo en la escena del videojuego pinta entre 0 y menos 4. Entonces no sé cómo se externalizará eso si es que sigue adelante. Pero esto, Sergio, es una patente, ¿no? En teoría sí. O sea, que es hacer la casa por el tejado. Espérate, vamos a ver primero qué hace Amazon y si merece la pena, y luego ya se verá estos detalles. Bueno, o sea, ya se pegó el hostiazo con el juego este multijugador, ¿no? Sí, el Crucible este, que era una pedazo de full, que no lo ni los quemados de eso lo querían. O sea, tú fíjate lo malo que era, que les duró 4 telediarios esa mierda. Bueno, mejor han hecho el sistema ese porque dijeron, es que el juego se ha ido a la mierda porque había haciendo muchos trucos. Sí, tiene toda la pinta, sí. Correcto. De los 10 locos que había, 5 lo hacían trampa, no te jodas. Ya ves. Sí.
No sé, yo no le veo mucha historia, porque es lo que decía Juan, ¿tú crees que eso se va a llegar a implementar alguna vez? O sea, ¿lo vamos a llegar a disfrutar? Porque es que Amazon no pinta nada. O sea, ahora mismo. Por lo visto, Amazon está con el Amazon Luna este, que es como su Stadia. Ahí está Stadia, ¿no? Demostrando el éxito rotundo que ha sido. Combatir a los jugadores online tóxicos. Es que no sé qué van a analizar, qué comportamientos, si insultan, si no insultan, si son reportados, si no, porque ya el tema de los trucos como que queda un poco atrás. Yo creo que con el tema tóxico es más bien el hijo puta medio que va soltando ahí sandeces y movidas para calentar al personal. Si son capaces de monitorizar eso y mandarles a un servidor ahí de gente especial... Pues, la idea mola, ¿no? Es como, no sé, pero oye, ojalá lo hagan en Twitter también. A mí me estaría mal. Estaría bien. Eso sería la hostia. Tengo la impresión que Psychonauts 2, que por cierto fue otro de los juegos que también presentaron ahí, que por cierto, con, ¿cómo se llama este? Con Jack Black ahí cantando. Que se lo podrían haber ahorrado también, ¿eh? O sea, no por nada, sino que dices, no sé, yo, o sea, más enseña más chicha y no sé si aporta gran cosa que esté Jack ahí Black cantando. Que pongas un poquito, me parece muy bien. Porque... Es el Camilo VI americano, ¿eh? Sale ahí, hola, ¿qué tal? El tema es ese, muy bonito, pero tiene cosas, que esto lo hablé con Marcos el otro día, o sea, el escenario este en el que salen los esqueletos que ruedan... Es uno de los personajes más asquerosos y más ridículos que he visto en un juego en la vida. O sea, es un esqueleto que es una especie de... Es Skeletor y Terminator. ¿Sí? Y para atacarte, para acercarse a ti y atacarte, van rodando. O sea, es como que le falta, no sé, que tenga un láser en la entrepierna y te dispare con él. O sea, es que es todo mal. O sea, es muy feo. Pero claro, si ves el personaje del original... ¿Sí? Ahí sí que se te cae un ojo, porque eso sí que era un horror. Es el personaje, el esqueleto ese. Hay esqueletos peores, ¿eh? Lázaro, hay esqueletos peores. Yo me acuerdo de los que iban en motocicleta del Castlevania 74. ¿Te acuerdas? Hostia, sí. Era como un juego de ambientado en el año, yo qué sé, tío, 1600 o algo así, que aparecían esqueletos en motocicleta, tío. Era una cosa como... Es cierto, ¿eh? Es que el tema de los japoneses con los esqueletos no llevan bien, tío. No, yo creo que no. Sí. Ojo, y te dejas, y ya que has mencionado ese juego, te dejas a Frankenstein con la motosierra. Eso en el jardín ese, que era ridículo, mía. Total y absoluto. Yo, por suerte, no recuerdo prácticamente nada de ese juego, pero por echar una risa, creo que lo voy a tener que recuperar, ¿eh? Pues yo sí, y yo confieso que me gustó. Ahí me podéis criticar. A mí me gustó. Tenía cosas chulas, sí. Es que dime tú, Animal Crossing, no me jodas, tío. No me jodas, o sea, alguien tiene que decirlo. ¿Qué mierda hace ese juego al lado de Tsushima o de Last of Us? ¿Que ha vendido mucho? Ya, sí, pero ¿como juego? ¿En serio? ¿Como juego? ¿Puede compararse? Es que no me jodas, ya me he enfadado. Correcto. No, venga, yo me quedo... A ver, tiene que salir Last of Us 2, aunque sí. Me gusta más Tsushima, ¿eh? Vale, yo... Sergio, mucho cuidado porque tengo ahora mismo el puntero del ratón en el botón de desconectar y estoy esperando una señal para hacer clic y marcharme ipso facto. Muchísimo cuidado, Sergio. Yo he hablado muy bien de Last of Us, ¿eh? Te va a gustar. A ver, yo suscribo todo lo que ha dicho... Bueno, casi todo lo que ha dicho Lázaro. Va a salir... de Last of Us 2, vamos, lo tengo claro. Sí. Yo creo que Animal Crossing, Ghost of Tsushima y Hades están puestos de relleno. Nadie piensa que le vayan a dar premio a eso. Y a mí me gustaría que se lo dieran a Doom Eternal, pero no va a pasar, evidentemente. Pero que no. Joder, macho. Bueno, es verdad, o sea, tío, tampoco. Es que no te gusta nada, Lázaro, tío. Te lo juro. Tío, soy un hater. Qué tío. Asco, tío. Sí, qué asco, macho. En fin. ¿Sigues con nosotros? ¿Te ha gustado la respuesta? Me ha gustado la respuesta. Y luego, por supuesto, vais a ver noticia tras noticia de Game Pass, nuevos juegos para Game Pass. Vais a ver Game Pass hasta en la sopa. Vais a sacar hasta las pelotas de Game Pass. También te lo digo. Para alegría de nuestro querido Jesús. Para ir. Voy a acabar con la etiqueta de Xbox Trans este programa, ¿eh? Está claro. Efectivamente, pero... Para un invitado que repite, Sergio, y... Sí, tío, sí. Donde maltratamos. Luego dice que por qué no vuelven, claro. Efectivamente. Está jugando a Haven. ¿Te acuerdas? El título este, que era, según sus desarrolladores, querían hacer una especie de mezcla entre Journey y Persona. Ajá. Sí, a ver, es un juego muy particular. Es de una pareja que se quedan ahí en un planeta, que tienen que ir explorando, que puedes... Es un poco absurdo, pero puedes explorarlo
caminando, que nadie lo hace, o sea, no sé ni por qué está ese comando, o deslizándote. Es absurdo, o sea, no sé por qué han metido el comando de caminar, no tiene ningún sentido, pero bueno. El caso es que es un juego que objetivamente hablando no está mal, de hecho es más o menos notable, lo digo porque lo he analizado, pero en lo personal me parece una basura, o sea, un coñazo, o sea, insoportable. O sea, estaba deseando acabarme... Nunca lo hubiera imaginado. Coñazo, tío. ¿Qué has querido decir? Una pinta un poco... No, tiene pinta de ser un poco... Sí. Ojo, Quique, ese le tienes que probar porque yo creo que tú vomitas directamente, la ha hecho. Todo ahí. Y si me ver cerveza, incluso, ¿no? También. Volviendo al Immortals, tío, ¿nos da un poco la impresión de que tanto en Switch como en Play 5 el muñeco, tío, se mueve el raro? Es que yo, el muñeco. Sí. El muñeco. El queco. No, totalmente. El Kikón hablando con propiedad. Tú fíjate, tío. Parece que se va giñando la pata abajo cada vez que corre, tío. Fijaos, en serio. O que tiene que ir al baño o algo así, tío. Empire of Sin, que es el juego este de Romero Games, que es de estrategia por turnos, ambientado en Chicago de los años 20, durante la ley seca, que tiene... Qué mal hubiese pasado yo, en la ley seca, Sergio. Sigue, por favor. Joder, tú y media España, por no decir el 99% de la población, en fin. Menos José Luis y yo, que somos abstemios, ¿no? José Luis también es como yo, ¿no? Sí, ahí. Sí, tenemos... yo en 51 años no me he bebido una cerveza entera, pero no una cerveza entera me refiero sentado en una terraza, sino sumando todas las veces que he podido dar sorbos, llego a... ¿sabes? Sí, igual que yo, pero bueno, eso es para otro programa. A mí es que me da asco. Es que mis papilas gustativas están jodidas. Entonces no. Papilo. O están bien, que no es lo mismo. No, es por el azúcar. O tiene mucho azúcar o no me gusta. Es así de triste. No, lo rechaza, tal cual. Pero bueno, ya te digo, Empire of Sin, bastante bien llevado el tema de la gestión de. Joder, a ti ese te gustará, Quique. Ese. Sí, tiene buena pinta, tío. Ese... De hecho, tengo que jugar ahora. Sí. Solo por la bebida te molará, pero luego hay cosas ahí raras que está bien, ¿eh? Ese te gustará. Sí. Y luego le he estado dando al Katamari Reroll, que, joder, es un juego que, no sé cómo decirlo, es muy tonto, para quien no lo conozca, tú manejas un personaje que va, eres como una especie de escarabajo pelotero, pero en lugar de, a ver, de amasar mierda, pues amasas basura, es así. Estás cubriendo gloria, tío. Yo voy a decir una cosa porque está quedando muy suave el programa. A ver. Pero a mí el Monster Hunter este me parece feísimo. Horrible, me parece feísimo. Yo entiendo que tú eres fan de la saga y que estás acostumbrado a esas estéticas, a esos gráficos de los Monster Hunter de 3DS que eran horripilantes, pero a mí me parece un juego muy feo. Yo lo siento, me parece... En cambio, el Monster Hunter Stories 2 que anunciaron me parece precioso, con el cel shading, dibujos animados... Es un poco manga, ¿no? Sí, pero los Monster Hunter principales, en versiones portátiles, todos los de 3DS y este, a mí me parece muy feo. O sea, yo a colegas y familiares les he cambiado ya como 4 o 5 sticks. Ay, el chapas. Hombre. Chapas, mejor dicho. ¿Cuánto cobras por tu servicio? Eso lo hago gratis, hombre. Bien, hombre, bien. Así te va. Eso es una maravilla. Correcto. Os enseño mi Joy-Con, con el stick blanco. Y... No me enseñes tu Joy-Con. No, además, ha sonado muy mal. No me enseñes nada. En fin. Que eso, carpetazo actualidad y vamos al solomillo, ¿no? Que apetece bastante. Venga, va. Sobre todo para aquellos oyentes que nos tachan de Lázaro, de Sonyers. Sí, a ver, tiene lo de las coil wine esto. Sí, que, sí, sí. La fuente de alimentación hace un zumbido. Un zumbido un poco así. A ver, que yo la tengo a la distancia de mi brazo. O sea, está a poco más de medio metro. O sea, a 2 centímetros. Qué malo eres, tío. Correcto. Y por último, que lo probé ya el otro día, si Grato me lo permite, por favor. Digo, ¿Qué está haciendo otra vez? ¿Qué va a sacar ahí? Macho? ¿Qué va a sacar de ahí? Voy a matar a este gato, tío. Muy bien. Qué cabrón. Es que es un cabrón, tío. Y adiós. Pedazo de cabrón, tío. Yo no sé dónde poner los cables, tío, que no llegue. En fin. He de decir que a escala parece un tigre de Bengala en comparación con tu cuerpo, ¿eh? Conmigo da un poco de miedo, ¿eh? Yo puedo ir como He-Man, tío, subido en el... A ver, en lo moderno. Y esto sí que es un sorpresón, pero tiene una explicación, ¿eh? He estado jugando a Among Us. Y diré, vamos. Pero ¿qué le pasa a este sujeto que de repente se pone a jugar juegos para móviles? El fin de semana que viene nos sorprendes con el Fortnite.
Bueno, con el boss rush. Ojo. Hostia, cuidado. Si me pasa eso, yo os autorizo a que vengáis a mi casa con una pistola, me peguéis 4 tiros tranquilamente, yo pongo nota de suicidio, o sea, os disculpo y ya está. O sea, eso es que me pasa algo. Disparamos a la consola para que sufran más ahí, que no pueda jugar encima. Que es un muñeco de madera y otro de arcilla, ¿no? Algo así. Es como, venga. No sé, son muñecos. ¿Por qué no? Haz un muñeco de caca, tío. Ya que te pones. Bien. Que es catológico, muy bien, Lazarín. Aunque tengo un amigo que disfrutará con tu comentario. Qué maravilla. Bueno, no quiero conocerle. Sí. Gracias. Nos pasaba en el cole, que siempre había alguno que decía: el padre de mi primo de no sé dónde trabaja en Nintendo y le han mandado una Super Nintendo 2. Y decía: vete, chaval, por ahí. Anda, hombre. Claro, pero en este caso, a lo mejor en Japón, dice: pues es que el padre de mi primo trabaja en Capcom, pero está en casa trabajando y el otro día fui a merendar. Y me encontré fichando. Pero ese es el rollo. Está el tío con el PowerPoint ahí haciendo su plan de marketing y está el otro mirando por encima del hombro. Por ejemplo, el Watch Dogs, que lo habrá visto Lazo en la comparativa esa, que analizan ahí cómo se reflejan los charcos en los escaparates de la calle. Lo he visto, sí. Claro, entonces, que no se reflejan. Que no se reflejan. No se reflejan. Entonces, es algo súper importante. Joder, que mola que analicen las versiones para ver esta diferencia de frames y de resolución, los bajones y tal. Pero creo que es parte del exceso de información a que estamos sometidos en general con todo. Totalmente. Sí, creo que si no existiera eso, seríamos más felices, seguramente. Sí. Sí. Seguramente, sí, ¿eh? Sí. Porque es que al final te lías con esa tontería y dices tú, vamos a ver. Si es que luego estás jugando y tampoco te das cuenta. Porque te baja 59 FPS en vez de 60 y ya pone ahí. Joder, es que no sé qué, está grave, grave, de color rojo, grave, grave. ¿Qué versión de puta mierda tengo? No sé qué, a ver si lo arregla. Voy a esperar al parche. Y estás ahí pendiente de los cojones de la comparativa esa, macho. No sé. Sí, luego a lo mejor te pones a jugar y en la parte esa en la que baja 10 frames es un segundo en una escena en la que ni siquiera estás jugando. No pasa ni por esa calle, es que... Lo que decía, tú ponte en el lugar de Geoff. Sí, hostia, prefiero no, ¿eh? Inténtalo, o sea, tú imagínate que eres un cerdo que va descalzo por la calle, para ponerte en su situación mental. Lo que yo iba a comentar, lo que yo iba a elegir, ya lo habéis comentado entre vosotros, porque evidentemente salvable no hay gran cosa, con lo cual nos vamos y a repetir. Lo han pisado todo, sí. Efectivamente. O sea, y ahí me quedo, pues eso, con el Star Wars Squadrons, con el Lego Star Wars, con el de Sam & Max... Y con alguna otra cosa puntual. Con los Sims. No, Sims. Con el Turrican, por ejemplo. ¿Estás creando algo, Sergio? ¿Me quieres decir algo, tío? Sí. Era joven y extraño, tío. Es que eres súper fácil. Además, es que he dicho, se lo voy a decir a Castaño y saltará este, por supuesto. Ha tardado 3 segundos en saltar. Hombre, claro, en cuanto puedo. El amante de Haddock en rojo de los Sims. Qué maravilla. Tío, Quique, que era Don Quique. No, ni Don Quique ni nada, Sergio. Era el año 2000. Yo tenía que tener un grupo de amigos sociables. Todos lo jugaban, tío. Todos opinaban de ello. O sea, íbamos a beber cervezas y si no las los Sims, no te quedaba nada, tío. Ahí. O sea, que si nos tiramos todos por la ventana, tú vienes detrás, ¿no? Con o sea, personalidad. Yo te empujo, David. Nos marcamos un Lemmings y vamos todos al barranco, tú también. Yo ¿no? se empujo y luego me voy a jugar a los Sims Star Wars. Es como un Mad Max, pero bien. O sea, porque Mad Max era eso, era un coñazo de misión tras misión exactamente iguales, que eso sí, las hostias en Mad Max eran las más satisfactorias que he dado yo en un juego en la vida. O sea, era una cosa muy loca, pero eso es como al final es el recadero postapocalíptico, pero muy bien hecho. Ya. Y ya está. Mola mucho porque se compensa la apatía de Bruno con el entusiasmo de Lázaro. Entonces se crea ahí un equilibrio. Sí. Sí. Y luego está mi incredulidad. También. O sea, mi cara de incrédulo es. Calla, ¿por qué? Calla, que van a Lázaro a volver del animal vegetal mineral del Amster. Que lo van a encadenar con eso. O sea, ha empezado hablando de Days Gone, se ha ido a los Siphon Filter, ahora se ha ido a Mad Max. Dentro de 10 minutos hablaré de Eternal Glory de Piro. Una vez comí muy bien en Days un sitio Gone, de carretera. El creador de Scott Pilgrim. ¿Sí? De hecho, que Ubi no se había puesto en contacto ni con ellos, ni con los desarrolladores originales, ni nada. O sea, como que lo habían hecho un poco ahí de tapadillo. De tapadillo. Tal. O sea, va a ser una versión exactamente igual que la de Play 3. Sí, sí, sí. De hace 10 años. Con los dos personajes estos, sí. Con los dos personajes nuevos, con Knife Show y con el otro. Entonces vamos,
bien, muy, vamos, súper bien, porque me flipa el juego, pero no espero ni juego online ni ningún tipo de extra, porque yo creo que es una versión a capón. Y sí, lo lleva, ¿no? No sé, sí, lo lleva, sí. Dijeron. Creo que lleva multijugador online. Sí, pues ojalá. Creo que sí. Ojalá. Creo que se imagina, porque el juego es más largo que un día sin pan, ¿eh? Sí, sí, largo, sí. Sí. Y largo y jodido. Sí, sí, sí. Sí. O sea, que como lo he acabado como... jugando con cuatro, como dos o tres veces. Como viva pero, solo. No, no, solo olvídate. Es el Dark Souls de los juegos de peleas. ¿Eh? ¡Vamos! Bruno es de los nuestros ya. Efectivamente. Qué grande pero... Bruno, macho. ¿Cómo? Es que iba a decir los juegos buenos, que tampoco, porque se ha colado alguno por ahí, como el Distraction All Stars de mierda este, a 79. Ese es mi juego preferido de la nueva generación. Ojo, he visto que el Godfall este también sale a 80 pavos y he flipado, ¿eh? Digo, qué fuman. Alan Wonderworld sale en primavera y estaban ahí jugando, es y me he quedado loco. ¿Qué sensación te ha dado a ti, mí me por hacía, cierto? A ver, me hacía mucha gracia. ¿Habéis visto cuando saltaba cómo movía los pies así rápido? Sí. Me hacía mucha gracia. O sea, las animaciones y tal, me hacía mucha gracia. Eso es lo mejor que has visto, ¿no?, del juego. Es lo mejor que he visto, sí, sí. Vale, coincidimos entonces. Sí, en una de estas ofertas de Sony metieron el Left Alive. No sé si sabéis cuál es. Sí, sé cuál es, sí. Sí, bueno, pues se ha aguantado. Ahí le podrías haber dejado Left totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea, me ha costado, no sé qué, me ha costado 12 euros o algo así. Hostia, pues creo mucho, que ha sido, me parece, Ha sido el dinero peor invertido de toda mi vida, con de mucha diferencia. Vida, sí. O sea, es que me acuerdo al principio en el callejón ese, es patético. No, no, es que no he pasado de ahí, claro. Se ha visto eso. Las animaciones de 2001, ahí, de 2002, de esos gráficos, esa... O sea, yo no es sé... un juego... regular de PlayStation 2, ¿verdad? Es un juego muy regular de PlayStation 2. O sea, es basura, pero basura caliente. Es un horror. ¿Os habéis fijado, Sergio? Está mutando entre las sombras. Mírale. Sí. Bueno, pero yo sé porque no lo has visto con su cuadro... sí, famoso, el rojo. Qué impresionista, horror, ¿no? Bueno, de estilo no definido y con la cámara a la altura del cuello. ¿Sabes? Que ves una cabeza flotando nada más. Correcto. Bueno, esto, mira, esto fíjate, nunca lo comentamos, pero voy a hacer una cosa. Voy a hacer una captura de pantalla. Ah, correcto. Y la vamos a poner para acompañar al oro aquí, pues, que ha girado la cabeza. ¡Qué asco da! Ey. ¡Pero qué asco da! ¡Kike, que está posando para la foto! No pongas... ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza, sí! ¡Madre mía! No pongas Kike. Morritos, tío. No sabes... Nada, yo acabaré pillándome la Play 5, la tengo ahí reservada día 1, pero hablando antes del rollo retro, me muero de ganas de comprarme el Mister este... El sistema este de emulación basado en Intel Nano, no sé qué, que es emulación súper fidedigna por FPGA y no sé qué, que me gastaría la pasta, la verdad es que con mucha ganas, si no fuera porque va a salir la nueva consola ahora en noviembre. Si no fuese porque no tienes la pasta, reconozco. Pues también es verdad, claro. Es un verano muy duro sin conciertos. Claro. Efectivamente. Bueno, pues yo también pienso igual que tú y yo me despido con mi querido Michael Pachter, el conocido analista que es un puto desastre en general, que lo último que ha dicho es que PlayStation, Sony está en una muy buena posición para adquirir Warner. Ojo. Madre. Y ahí lo dejo. Y ahí yo lo dejo. Pillé confesados. Madre mía. Correcto. Es un visionario este señor, ¿eh? Es un visionario, sí. Yo también lo digo, ¿eh? Le veo muy posicionado. Está ciego como una... Está enrollado en un trapo. Pero es un visionario. Sí, correcto, sí. En fin. Por ejemplo, en el caso de Marvel Avengers... Sorpresa, está... por cierto, sorpresa, gol en las gaunas. Gol en las gaunas, sí, correcto. Sí. Por debajo de los 1000 jugadores en PC... Yo sabes que los superhéroes no me van mucho en general. Y en este caso me alegro doblemente, porque ni me gustan los superhéroes y estoy ya de superhéroes. Tengo bien, un empacho, hombre, tío, entre películas, juegos y de todo. A ver... Spider-Man mola mucho y es la diferencia un poco lo que comentaba Lázaro, hacer las cosas bien o hacerlas de aquella manera, pero y los multijugadores me gustan menos todavía que los superhéroes, con lo cual para mí ha sido una satisfacción doble. O sea, yo es de esas noticias que recibes con alegría y dices, o sea, que lo siento mucho por esta gente, hermano, y tal, pero... No es que de la opinión, no, es que ha sido una satisfacción, ¿eh? Claro, claro. Donkey Kong. Ahí es Donkey Kong, ahora sí que sí. Totalmente. Satisfacción personal. Es que se les saltan las lagrimillas ahí, ¿eh? Como los animes japoneses, sí, ahí de emoción. Y una sonrisa de oreja a oreja. Sí, 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 sí. Joder, macho. Bueno, Alejandro, ¿qué te está pareciendo el programa? Suave, ¿no? Esté bien, ¿no? Suavito.
Y una pregunta, Alberto, ¿tú ves esto normal? Es decir, va, yo me voy a gastar 60, 70 pavos en un juego y si, bueno, ya veremos cuándo está bien. Es que hemos caído en una, ¿cómo decirlo? En que eso sea un estándar. Y nos parece raro, que es que no se nos sucede en ningún otro sitio. Tú imagínate que vas al cine, hostia, es que está rota la película, bueno, ya vengo de paso mañana. ¿Pero qué coño es esta mierda? Te enseñan planos sin efectos visuales. Sí que sí. O sea, ¿qué es esta mierda? Con Killzone pasó una cosa rara porque técnicamente sí era algo que no podías ver en anteriores generaciones. Guerrilla, sí. Ya simplemente la primera escena aquella que ibas colgado del helicóptero y tal, que veías toda la ciudad, o la parte, la explosión aquella inmensa del principio, que decías, Dios, y cuando llevas 2 horas jugando hacías... como que ha pasado. Marcos. No, que digo que no se valora todo lo que ofrece ese modo porque es un juego de Sony. Si fuera de otras compañías, estaría elevado a los altares. Eso es cierto, ¿eh? Eso lo sabemos, tío. Ahí a Marcos se le ven los colores igual que a mí, pero tiene bastante razón, ¿eh? Ahí. Desde tu humilde punto de vista, ¿no? Sí, sí. Ya sé hacer notas de prensa. ¡Joder! Ya está. Ya, venga, a tirar. Llama a Sony. Que... Claro. Lázaro, que te quitan el puesto, ¿eh? Ya ves. Sí. Me parece a mí que no, ¿eh? Porque al final... Yo sabes lo que pasa, que cuando además hay gente que dice, no, es que me parece muy bien lo que dices, pero yo lo hago de otra manera y tal, yo siempre digo lo mismo, digo, joder, yo estoy abierto a escuchar cosas nuevas, digo, ¿te va bien? Y me dice, no. pues algo falla ahí, vamos, no sé cómo lo ves tú, Marcos. Caca también. Yo creo que en general el streaming es para borregos. fíjate que yo a veces lo consumo en la tablet con Xbox, con xCloud. Sí, es que además... Lo que hablábamos antes, el top 5 en streamers, el top 5 en no sé qué, o sea, sí, que hay un ecosistema ahí también de prescriptores. De lo más visto en España, top 10, lo más visto en España. Claro. Y luego esos mensajes que te llegan de Netflix, de mira lo que está viendo la gente de tu zona. Dice, ¿y a mí qué coño me importa lo que está viendo la gente de mi zona, tío? O sea, una anécdota muy graciosa con este juego en Superjuegos. Que con la banda sonora del primer nivel, Javier Bautista se había inventado una letra, le había puesto una letra, pero rollo, no sé, Camilo VI, a la canción de Jim Power del primer nivel, algo así como, yo que siempre quise a esa mujer. Porque es que no es como Loco Roco en plan suave, sino que tienes que hacer rotaciones de 180 grados muchas veces y yo como soy blandito, ya lo sabéis, en 10 minutos lo tuve, o sea, tuve que hacer sesiones de 10 minutos como en VR al principio. Digo, es que voy a putar, o sea, es que voy a vomitar. O sea, por al principio más o menos tal, pero luego eso es un jaleo de giros que no sabes ni dónde estás. Pero bueno, aún así. Madre mía. Sí. Pero sí, también es cierto, yo me mareo en la noria de niños, o sea, real. Entonces, pues bueno. Pero cuando está comprando la entrada, ni siquiera. Solo de verla, de la noria. Parece tonto, pero tiene buenos gustos Lázaro, ¿eh? Hombre, sí, que veas, sí. Por eso le elegimos en su momento para el podcast, ¿no te acuerdas? Sí, no sabe hablar, ya, pero tiene buen gusto. A mí es que me caía bien y dije, el chavalito este. Venga. Pues eso, estuve jugando al Capcom vs SNK2. Mi colega Mario, como siempre, me da unas palizas de espanto. No. ¿En serio? Nada. Sí, tío. ¿A ti? Sí, tío. Sí. O sea, que yo no puedo jugar contra... Que jugar porque... Sí. Mi colega Mario me ha matado toda la vida y lo sigue haciendo, ¿eh? Es un poco algo puñetero. ¡Qué horror! En fin. Sí. ¿A Street Fighter también? Sí. ¿En serio? Street Fighter principalmente. Sí. ¿Te acuerdas? Hace un par de años... Tú antes eras bueno, ¿no, Lázaro? No, yo soy bueno, pero él es mejor. Bien. ¿Quién te crees que se llevó las PlayStation VR que regalaron en el campeonato que hicieron, en que fue el E3 de hace un par de años, yo creo, o el año pasado o algo así. Sí. Pues sí. Aquí mi colega Mario, que es bien, hombre, bien. Bueno, ya en sabemos fin. Contra quién no hay que medirse. Efectivamente. El lomo a juegos de lucha. Yo pensaba que Lázaro yo lo tenía como el referente, como el top, ahí ya. Vamos a ver, chicos. Nunca me verás. Es como si dices... no juegues contra Messi. Yo pensaba que Cristiano era bueno, pero es que Messi... A ver, somos dos grandes. O sea que él es un poco más grande. Ya se ha venido arriba ya. Creo que a Microsoft también le ha pillado el toro. O sea, yo quiero pensar eso siendo benévolo. Es decir, que les ha pillado el tema de la pandemia y les ha destrozado, básicamente, en cuanto a desarrollo de juegos, porque lo que se ha mostrado es...
es un poco preocupante, en mi opinión, sí. Para demostrar, no para que sean juegos divertidos, que por supuesto lo van a ser, sino para decir, para demostrar poderío y demostrar innovación, que esa es otra, cero en todo, básicamente. Pero sí, cierto. Es que con lo que se ha mostrado, ¿vosotros creéis que están preparados para mostrar algo? Pero si no han mostrado gameplay de nada. Si yo no han mostrado nada de gameplay. Ya, claro. Efectivamente, es que claro. Sí, yo creo que han debido demostrar lo más potable. Quiero pensar, porque a no ser que ya, no sé, sea una cosa muy loca, es decir, que esté diseñando la estrategia de marketing alguien de Sony, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, me encanta Metroid, que me encanta Samus, me encanta si va a salir tal. En 2021. Pero debería, o sea, ya por fechas se tiene más posibilidades. Vamos a hacer una lista de lo que sale sí. El año que viene. Pero nada, sí. Así cosas no. Así que no sepamos pero que salen, corre, no que se el dicen. El uno es Silent Hill. Toda la lista de juegos absurdos. Claro, o sea, te ha faltado Silent Hill 7, sí. Silent Hill 12, Resident Evil 9. 15. Correcto, o sea, es un poco cabrón. Tramposo, pero nos ha hecho da igual. Todo el lío. Dejado, Sergio, el Fórmula 1 2022, tío. Del año, o de las mejores cosas del año, para mí, super trampa. El canal que hice, no por el canal en sí, sino porque me mola mucho. Has enlazado lo que estaba muy contento de haberlo hecho. Correcto, no, he hecho sí. Canal, tío. O sea... no, no, pero lo enlazo con el podcast. Con el podcast. Vale. Y, o sea, haber hecho estas cosas me molan porque me lo paso muy bien con mis vídeos, me lo paso muy bien con el podcast y encima hay gente un poco rara que nos dan premios. Bueno, cuidado. Resumiendo, ya... según no Sergio, eso, según Sergio lo me... se entera de nuestras mierdas. Según Sergio, lo mejor del año ha sido Sergio. Perfecto, tío. Premio Cristiano Ronaldo. Y ya está. Perdona, después de cenar, si no veo Expediente X, juega a Tsushima también. Pero Expediente X, Expediente eso lo sigue X. Tío. Expediente lo, X, madre. No, lo tiene este... en cintas de vídeo beta, ¿eh? Y grabado, sí, te no. Digo. Joder. No, sabéis que lo acaban de estrenar hace poco en Prime. En Amazon madre, Prime. No lo sabía, tío. Madre mía. Sí, sí, pues las sí, pasa ahí con el boli, ahí dándole vueltas y ti. Madre mía. Expediente pues, X en Cinexin, ¿eh? Joder. Sí, tengo las dos primeras temporadas en DVD, la primera americana. Pero tenía ganas, tío, tenía ganas porque me perdí alguna temporada que otra y, oye, son episodios de estos para dormir luego muy bien. Sí, eso. Yo era muy fan de Expediente X también, he de confesar. Me gusta. Ese tempo, ¿verdad? Ese tempo, esa musiquilla, esas cosas. Sí, no he visto ni un solo capítulo, ¿eh? De la no. Serie. ¿En serio? Ni uno. Qué va, madre mía. Qué infancia más triste. Un Lázaro, poco triste, sí, sí, sí. No, hombre, no. Yo lo vi con mis padres alguna vez que me decían, hijo, esto es ridículo. Y ya yo lo acepté. Y la vale, serie también. Razón, sí. Por ejemplo, yo de series nada, no veo serie, ¿no? Pues hace poco vi Twin Peaks, que es una serie que está ahora muy... ¿En serio? Claro, entonces, Juego de Tronos lo veré en el 2040 o algo así, como ya nadie se acuerda y ya nadie opina y ya tal. De hecho, creo que mañana se va a poner, va a empezar Barrio Sésamo. No, eso sí lo vi en su momento, eso sí lo vi en su momento. Se va a poner sí. Dallas. ¿Qué han disparado JR? Ay, pero no se lo cuentes, hombre. Ya hemos hecho spoilers. Ya estamos con los spoilers. Sí, sí, porque... Os estoy dejando la mejor de todas, que era Falcon Crest. Perdón, por la transmisión, pero. Bueno, ya, o Santa Bárbara. A mí me gustaba mucho Santa Bárbara. Vamos bueno. A dejar la pista de verdad que tenemos todos. Y ya, pues eso, a eso he estado dándole, tío. Poquilla cosa, pero. Vale, que por cierto. Otro episodio más dejado que en Rojo TV. Que van... Al final me has arrastrado a la conversación técnica, sí. Que es lo que quería. Había que decirlo. Bueno, ya está. Está claro que Ratchet & Clank ha sido ahí. Lo más. Esto lo dejamos para otro programa porque es un debate en el que nos podemos pasar horas. Sí, sí. O nos hacemos un spin-off tú y yo solitos. Hadouken Rojo... Sí. Hadouken Rojo... Versión coñazo. Correcto. Yo me automuteo directamente. Tostonoken Rojo. A ver, Quique, 007. El proyecto este de ello. Pues yo que creo que con lo que se ha visto habrá que esperar para ver. No sé, tampoco he de decirte con que GoldenEye siempre me ha gustado mucho. Yo soy cero fan de James Bond, tío. Creo que no he visto ninguna película de toda la saga. Joder, tío, es que estás muerto por dentro. Qué asco, tío, Don Quijón, macho. Dios mío, tío. En fin. Tú y tu Master System. Es que solo hacías eso. Master System, cerveza. ¿A ti te gusta la película de James Bond, en serio? Me gustan. Algunas, con algunas me río y otras directamente me gustan también. Vale, sí, vale. Por ejemplo, GoldenEye, hombre, ahora no sé, veo GoldenEye y vete a saber, ¿no? Pero en su momento a mí me gustó bastante, te lo digo así, claro. Me gusta, tiene su gracia, James Bond, coño. Pero bueno, fin. A ver, Álvaro,
A mí me gustan las de Daniel Craig, las nuevas. Bueno, me gustan algunas, las impares o las pares, ¿no? No sé cuáles son. Las buenas de Daniel Craig me gustan y las que son una mierda, pues me parecen un coñazo. Pero las viejas, hostia, yo... Están un poco trasnochadas, tío. Yeah. No sé yo qué era fan de las de Roger Moore. Sí. Octopussy y todas que son, esas. Que son un horror, Moonraker, tío. Y las de Timothy Dalton tampoco están mal, ¿eh? Hostia, no sé. Hostia, eso ya es otro nivel. Sí. Me acuerdo lo que has dicho, el comentario ese. La puta teleindiscreta esa, yo creo que era esa, ¿no? Con lo de Twin Peaks. Sí, que es que destrozaban Twin Peaks, la serie entera la destrozaron. Lo de Chanquete salió en el teleprograma, ¿no? Yo creo. Qué asco, Dios, qué asco de... Qué horror. En fin. Ya, pero sí, es lo que... Es que no había internet, ahí había que vender exclusivas gordas. Es que ahí había que... Ya, tío, ya. Vaya tela. La batalla ahí del kiosco, tío. Eso era otro mundo. Sí, pero bueno. La de la versión americana del Mega Man, ¿eh? De NES. Joder, hombre, yo soy... Uf. Yo soy muy de... El Phalanx de Super Nintendo. Yo soy muy de Super Famicom. O sea, yo creo que las portadas más bonitas que he visto en mi vida fueron las de Super Famicom en general. Sin duda, sí. Yo estoy contigo. Opinión. Y más con la cajita esa que tenían así alargada, mucho más estilizada que las mazacotones que llevaban aquí. La primera Remaster System tenían lo suyo, ¿eh? Esas que parecía que eran con cuadritos así, pero parecía que había dibujado un niño de 3 años. Una raqueta o un puño o un cochecito rojo, así. Parecía que había dibujado un niño, pero de 2 años. A mí me encantaba lo de vamos a hacer un juego de tenis. Vale, ¿qué hacemos? Mira, se va a llamar tenis y en la portada... Una raqueta. Pero es que encima los dibujos tenían lo suyo. Menos mal que luego ya cambiaron. Sega se dará cuenta de que así no iban a ningún sitio y ya pusieron portadas. Joder, menos normales. Pero Sega... Las portadas de Sega también eran para hacérselas mirar, en mi opinión. Bueno, oye, apuntároslo por ahí para cuando no tengamos temas. Especial, vale. Jado que cojo, portadas. Bueno, no otro sé. Señor que ha salido del edificio, pero en otros términos bastante diferentes. Sí. Más que nada porque le han enseñado la salida así delicadamente, le han invitado a abandonar el edificio, nunca mejor dicho. Ha sido el director creativo de Assassin's Creed Valhalla, que le han pillado, parece ser, en una relación extramatrimonial, sí. Y directamente le han crujido, ¿no? ¿Cómo ha sido el tema? Sí, bueno, yo he leído dos cosas, eso y también acoso. Entonces dices, joder, pues... Qué bien, bien. Pues la combinación perfecta, qué claro, maravilla. Solo le faltaba traficar con droga dentro de Ubi. Sí. Y ya tenía todo, ¿eh? Nostalgia. O sea, es alguien que conociera Karate Kid y es un... Vale. Es que ese es el problema. Que a mí que, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero a mí Karate Kid no me gustó en la vida. Nunca. Odiaba a Daniel San y todo eso. No es ninguna barbaridad, Sergio. Estoy de acuerdo contigo. Bien, vale. Bien. Gracias. O sea, que odiabas a Daniel San, ¿no? Correcto, sí. Ponte la serie, entonces. Eso, ¿ah, sí? Sí. Sí. Vale. Sí, 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 hazme caso, aunque solo sean 3 o 4 capítulos, o 2. No, me han dicho que son 20 minutos, además. O sea, que sí, como, son dura como el manga anime, ¿no? Vale, sí, vale, o sea, cortitos. Como el anime. Ok, vale, póntelo. Hadouken TV, vamos a seguir ahora con Hadouken Rojo, ¿no? Y ya está. Pero es que los cayó el zodiaco, empiezas a invocar a tu madre muerta en el hielo. Empiezas a... hacer cosas, empiezas a sangrar por cada poro de tu piel, pero ¿cómo transmites eso en un juego? Y me encanta coger el zodiaco, me la compré entera en duele. Pero eso yo insisto, la respuesta es Arc System Works, sí, para todo. La respuesta para todo. A ver, porque Arc System Works te puede hacer bueno hasta un juego de matrimonio con hijos, tío. Es que eso no tiene mérito, tío. De hecho, por ejemplo, yo juego bastante al pádel. O sea, yo no puedo girar. O sea, yo juego sin girar. Que tienes que girar cuando va a las esquinas, yo intento. O sea, intento no girar porque es que me palmo. O sea, le doy a la pelota, pero luego me quedo como 2-3 segundos medio mareado ahí y entonces no me compensa. Entonces, como, os podéis imaginar. Como al Guerrilla War, pero sin el mando ese que rotaba, ¿no? Solo vas para adelante, para atrás y tal, que no puedes girar, tío. No roto, eso es. Si juegas, no sé, contra el Barcelona o el Madrid, una final de Champions. Pero si juegas contra un equipo de segunda o un equipo sea, tenían que ajustar un poco. De decir, bueno, dependiendo con el rival a que te enfrentes, que tenga un nivel u otro. A mí me gustaría eso. No, yo estoy de acuerdo, pero, o sea, es que no, ha sido un poco ambiguo mi comentario. Lo que quiero decir es que no sé si es problema del juego, que yo soy una basura defendiendo, punto. O sea, no soy capaz de determinarlo. A mí me pasa lo mismo con la defensa, sobre todo en ciertos niveles de dificultad, es un horror. Es que no hay forma de quitarse el balón a los rivales. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bien. Bueno, ya está ahí. Espera. ¿No? Hasta ahí. Bueno, inciso. Inciso. Me he acordado de algo. Bueno, primero... ¿De dónde vives, cabrón? No... Me he acordado de que el fin de semana hubo un partido importante. Sí. Has llamado a Marcos, que es del Barça, y estás en el podcast con una chaqueta del Real Madrid. O
sea, lo has hecho para hacer daño, ¿eh? Hostia, no, no la veo. Yo ni me he dado cuenta. También te digo, es decir, que tengo ahí. Como... Fuera de coña, tengo como media docena de chándal de Madrid. Entonces es muy difícil que no coja uno que sea de este. Yo es que, a ver, si te soy sincero, ahora la veo cuando se ha levantado así. Antes no la veía. Veía la coronilla, pero no sabía qué era. O sea, si era una marca o algo ahí. Yo esas cosas me las tomo bien. Hasta aquí el inciso del fútbol. Bien, hombre, bien. Hasta aquí Hadoke en Sports. Que hacía jugada dos más, perdona, me dejaba uno. Uno que se llama Scali, que él es... bastante particular, pero es un juego plataformero en el que manejas una calavera. No tiene nada que ver con Expediente X, ¿no? No, joder, he dicho, a ver qué... mira, apostaba por Lázaro. Digo, la gracieta de Lázaro, pero no. Yo te digo, para que veas. Sorpresa en la condomina. Ha saltado castaño. Todo se pega, todo menos la hermosura. Correcto. La gauna. Que tampoco hay mucha por aquí para pegar, o sea que... Lázaro, echamos la tierra encima de la licencia, ¿no? Sí. O sea, yo no puedo tenerle más asco a Harry Potter, tío. Sí. Me parece... El soporífero mayor de la historia. O sea, no he visto ni una película entera. No he sido capaz de aguantarla despierto. Ni una sola, ¿eh? He intentado como cuatro. Y todas, a mitad de película, a roncar, tío. No puedo. Antes, sería por falta de recursos o por lo que sea, si intentaba crear cosas nuevas en cuanto a mecánicas, en cuanto a contenido, en cuanto a ideas. Ahora no, ahora imagino que también las producciones son más costosas, lo que tú quieras, tío, pero se va mucho a lo seguro. Y yo pienso que el sector tiene que avanzar en lo tecnológico, pero también a la hora de ofrecer cosas distintas, tío. Es que tú, por ejemplo, fíjate en el cine o en la música, Sergio. Tú dices, a mí me gusta la música. Ya, pero te gusta la música, eso no me dice nada. La música me puede gustar, no sé, desde el punky hasta el tío que escucha música clásica, hasta el rock clásico, no sé, hasta lo que escuchas tú, Sergio, de gótico, tecno, extrañísimo, tío. No tengo ni idea, no sé. Oye, todo esto, hay que hacer un inciso, que hacía mucho que no lo hacía. Es obligado. A ver, lo estaba echando de menos, digo, se está quedando sobao o algo así, sí. Pues mi Resident Evil preferido de PlayStation 2, por ponerlo un poco en un marco, es Death by Degrees, tío, de Namco. Que era una especie de Resident Evil, pero eras Nina Williams. Madre mía. O sea, todas las mecánicas... Inciso, oye, tío, pero que... joder, escuchadme un poco. No, eran todas las mecánicas de coger una llavecita, matar a un enemigo, tal y cual, pim, pim, pim. Era muy Resident Evil, pero era extremadamente divertido. Esto, si alguien no lo ha probado, que lo pruebe. Extremadamente divertido, dice. A mí me parece una pedazo de mierda de muchísimo cuidado. Joder, pero bueno, es que no tiene ni idea. Para gusto los colores. Sí, no tengo mucha idea. Eso también es cierto. Pues eso, que yo creo que el tema de la temática de terror, o sea, se ha unido un poco al hecho de que los juegos de terror ya no sale un zombie hecho con 70 polígonos con mala cara, como en el primer Resident Evil, ahí que haga cuando se dé la vuelta. Claro, que es un poco, es un poco lo que pasaba con Last of Us. Como de repente coges a un tío y le cortas la yugular con un cuchillo, que en cualquier otro juego es mata un mono que sale y ya está, no pasa nada. Y aquí te acojonas un poco. Dices, hostia, que me he cargado un tío. O sea, que es un poco esa sensación. Yo creo que sí. Eso sí, es. Ese nivel de realismo lo explotas mucho y con el tema del terror, o sea, pueden matar a alguien. He perdido, tío. Madre mía, deja la cerveza, por favor, Quique. Y todo el vino, sí. Que te vendo. No tengo. Jadoke en rojo, alcohólicos anónimos, efectivamente. Están por ahí diciendo en Reddit, tampoco es que tenga espías. Hostia. O sea, que en Reddit, no volamos locos. Estamos con los insiders. Con los insiders. Super fast. Ahí estamos. Ese soy yo, no te lo creas que lo he sido yo. Super fast. Es de super fast. Hay un high a die de PS5. Me encanta lo de super fast. Super tío. Fast. Ay, Turbo 3. A ver. Que ha fichado, ha fichado 343, ese nuevo estudio que está comprando. Hostia, eso sería increíble, ¿eh? Bueno, precisamente los Caballeros del Zodíaco no hay ninguno, bueno, ni uno, tío. Es que es complicado. Es increíble. Yo lo sigo esperando, pero nada, tío. Tremendo, o sea, esa saga está... Es que es complicado. Es complicado. O sea, tú dile a Ark... Yo cogería a Ark System Works y le decía, hazme uno de estos. No es del todo correcto. Había uno de Game Boy que a mí me gustó muchísimo en su momento, tío.
No sé si lo habéis jugado alguno. Había uno de Game Boy que era rolero 100%, que a mí sí me gustó mucho, tío. Estaría mejor, sí, posiblemente. Sí, sí. Anda, que, que Sergio también va a lo difícil, ¿eh? Dice, yo cogí a Arc System Works, nos ha jodido, claro. Joder, pero anda que coges a 343 Industries, ¿eh? Qué tío, macho. Esto sí, es decir, mira, no somos capaces, nosotros no vamos a centrar en la versión principal, que está claro que es PC, y de hecho es que les ha salido un jugazo que te cagas, y nosotros vamos a delegar todo esto para vosotros. Y ya se lo podían haber dado a Ready at Dawn, ¿no? Los que hacían las versiones aquí de PSP eran tan buenas. Sí, a 343. A 343. No, ahí se deja algo. No sale, joder, ni la carátula sale bien, macho. Madre mía. En fin, primero, en lo retro. A ver, he estado jugando para el reportaje este de Classic Pad a, ¿cómo decirlo? Basuras de Nintendo 64, pero no basuras cualquiera, sino basuras que tenían algo de expectación, o sea, crearon algo de hype en su día. Es decir, no he metido, pues por ejemplo, el Blues Brothers 2000, que era mierda pura, pues no lo he metido porque nadie esperaba nada de esa pedazo. Todo el mundo sabía que iba a ser una mierda, ¿no? Correcto. O uno, joder, ¿cómo se llama? El de los Power Rangers este, ¿cómo se llama? El Lightning, no sé qué, madre mía, que era una pedazo, era una mierda de escándalo. ¿Y a qué he estado jugando? Pues al grandioso Superman, que es todavía, joder, le recordaba mal y es peor, es mucho peor de lo que recordaba. Me he quedado flipado de lo malo que es acojonante, o sea, es que no da ni para una demo. O sea, parece que es un juego muy malo, que está en desarrollo ahí en 343 Industries, pero que se queda ahí. O sea, eso lo estuvo monitorizando Phil Spencer, que lo sé. Un poco de tristeza me da, ¿eh? Es un poco triste. Es verdad. O sea, es una putada para la gente que lo estaba esperando, que no era yo, efectivamente. ¿Sí? Pero me parece un poco triste. La movida. Sí. Lo es. También podría haber metido a Phil Spencer y su Halo y cosas. Pero no he querido hacer sangre. Porque triste. Vale, no vale. ¿Es una Series X o una Play 5? Es la consola. Joder, pues está clarísimo. Es la máquina más absurda de las últimas dos décadas de sobremesa, pero con diferencia. Porque es que para eso sigues con tu One X tranquilamente. Efectivamente. Sí, y no sí, das claro, ese salto claro, tan absolutamente absurdo. ¿Que te gusta tener muchas consolas en casa y tener todos los modelos? Pues seguramente habrá gente que se la compre por eso, por el diseño. Pero sea una minoría. Tenerla en una librería puesta, sí, que queda muy chula. Pero es una consola totalmente absurda. Bueno, queda muy chula, eso es discutible, pero bueno. Hombre, como sujeta libros. O sea, como tope. Está bien, o como un altavoz así. Es una radio. Eso, una radio de pasa 80, un altavoz, ¿eh? Guay, sí, sí, sí. Sí. Es que por 100 euros tienes una cosa que sí es nueva generación. Entonces, es extraño. Sí, es un movimiento realmente. Vamos, yo no sé quién ha pensado eso. Seguro que ha sido Phil Spencer. Y ahora se lo podía, ¿qué se manía lo podía poner el jodido, en la lista de torpezas? Tu colega. La lista de torpezas. La última frase gloriosa de Phil Spencer. Cuidado. Cuando salga el nuevo Halo, habrá disponibilidad de consolas, dijo algo así. Sí. Madre mía, tío. Qué miedo. Sí. Es que es un crack, ¿eh? Es que es un crack. Qué visión tiene. Sí. ¿Qué visión Mira, he de confesar que he estado a punto de meterlo en la escaleta, pero he dicho, es que paso, tío, porque es que ya me da hasta incluso apuro meterme tanto con este. Claro, sí. Pero ya veo que no. O sea, aunque no lo meta en la escaleta, ahí sale Phil Spencer ahí. Es que suena una frase muy como buena. Sea. Sí, a mí me parece que yo si fuera. Claro, lo que pasa es que, claro, como es el que manda, pues supongo que nadie le pueda decir nada. Pero yo creo que alguien debería decir, oye, Phil, tío, deja de decir gilipolleces, tío. Deja de decir payasada, macho. Pues claro, está claro que los fans te apoyan y tal, hasta que llega un punto en el que digan, te van a dejar de apoyar. No puedes decir esas tonterías que parece que estás haciendo como leña del árbol caído. Pero deja de decir, no sé, vamos, es mi opinión, ¿eh? Sí. Pero bueno, en fin. Y por cierto, ya que tal, apunté yo también que 343 Industries, que ya sabes que es uno de mis estudios favoritos de siempre, ha dicho que de ahora en adelante se van a mostrar más transparentes en el desarrollo de Halo Infinite. ¿Y eso qué es? ¿Una amenaza o algo así, tío? Ahora mismo debe ser un cristal limpio, pero recién limpiado con cristasol, porque yo creo que el desarrollo se lo han debido resetear y decir, esto es una mierda. Vamos a rehacerlo entero, porque esto es una pedazo de ponzoña la que estamos haciendo de muchísimo cuidado. Para ir concluyendo con nuestro querido Phil, que ha tenido mucho jugo, según él, los juegos exclusivos no son importantes este año. Lo van a ser a finales del año que viene o, eso lo añado yo, es dramatismo, pero me apetece, o cuando yo tenga algo muy importante
entonces es cuando va a ser importante los juegos third party. Eso. Yo lo veo claro, ¿eh? Lo veo claro así. O sea, sí, es importante sí. Cuando me conviene. Eso es lo que ha venido a decir. Esa, yo creo que esa es la traducción buena. Tío. Sí, ¿no? Es que me hace mucha gracia. Otra frase, pero vamos, maravillosa. Para tatuarse, ¿no? Para, sí. Del tatú, ¿no? En plan, o sea, no recuerdo exactamente cuál era la frase, pero algo así como que nuestros usuarios no se preocupen porque la consola sea peor que la competencia, que ya será mejor. Cuando sea, ¿sabes? Fue una cosa así, absurda. Sergio, siempre que viene Marcos, se descontrola esto mucho, reconócelo. Pero Marcos, o sea, está comprobado, sí. Es él. Yo creo que es el que nos descojona, porque sí. Nosotros somos súper educados, sí. Habitualmente. Sí, cuando sobre todo ordenados. Tú, sí. Súper ordenados. Sí, efectivamente. Se pero calienta bueno, el ambiente. Que se calienta. Eso Phil, es el... Es Phil Spencer. Ahí. Joder. Phil Espeso. Madre mía. Joder. Sergio, corta ya, tío. Madre. Corto. Efectivamente, corto antes de que reviente, todo esto. Que cállate ya, deja de reírte. No muteate. Automuteate, Lázaro. O sea, no me dais los juegos que me habéis prometido y encima me tengo que comer vuestros anuncios de millones de dólares. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Sí, pues fin. Es lo que hay. Ah, no te quemes, no te enciendes. Bueno, no te enciende, todo es culpa Lázaro. De Phil Spencer, tío. Hasta el final ahí dando palos, muy bien, coño, y aprovechando. Yo haría un remake de Phil Spencer, haría un Phil Spencer ahí en Switch. Le haría bien, dice. Un plataformas, un juego de gestión ahí, un Syndicate protagonizado por Phil Spencer. Bueno, la penúltima de Phil, acordaos, que como no, el tema de las reservas ha ido muy loco en las dos consolas. Ha dicho que va a pensar él una forma para que vaya bien a partir de ahora. Cuidado. Eso antes o después de ir a Japón, tío, porque no me queda claro. Es verdad que tiene que ir a Japón a convencer a la gente, ¿no? Pero vamos a seguir con Don Phil Spencer, que está últimamente ahí en todos los charcos, y se le ha ocurrido, ha dejado caer... Bueno, ha dicho dos cosas. Lo primero, lo que más me llama la atención. Él piensa que Series S va a vender más que Series X. Así de claro. A ver, a ti, bueno, iba a decir Lázaro, no, a ti para el final, porque ya se lo... Venga, vale. A ver, Alberto, más comedido, ¿cómo ves el tema? A ver, bueno, lo que dice es que últimamente Phil Spencer lleva así un año, o sea, está todos los días, como el Matías Prats de los videojuegos. Qué grande, ¿eh? Ahí está. Pero vamos, que a mí me gusta porque es un directivo que, joder, que es aficionado y se nota. Y aunque a veces se pasa de hablar, sí. ¿No? De generar expectativas, es un poco el caso Peter Molinex. Hostia, es un tipo, hostia. Sí, es que al final le odiaban y para mí es de mis favoritos, pero es que al final pues se le ha quedado ese San Benito, ¿no? De que es un vendehumos y no dejaba de ser un tío muy que se emocionaba muchísimo. Tú veías sus entrevistas y como haces tú con tus cosas, pues te alegra, ¿no? De hablar de tus proyectos y siempre piensas lo mejor y luego, pues, una cosa es lo que tú esperas y otra es la realidad. Pero volviendo a Phil... Y perdona, que eres buena persona, ¿eh? Lo de Peter Molyneux será para prenderle fuego, en mi opinión. A ver, para empezar, a mí Phil Spencer me recuerda más al presidente del Valencia, tío, al Anil Musti, ese que ha dejado la boca sobre la luz, tío. Es para decir una tontería más grande que la anterior. Que son los que han creado We Happy Few, que me parece pues un juego más. Battletoads. Estaba a punto de terminar la frase diciendo basura. Porque el tono en el que lo has dicho, yo digo, va a decir basura. No es basura. Pero el problema está en que es lo de siempre. Este chico, o sea, Phil Spencer, este hombre lo que hace siempre es ensalzar con muy buen ojo. No, es que este lo va a petar. Salgo con una camiseta de Battle 2 porque estamos haciendo un juego nuevo. Joder, lo nuevo de Rare va a ser tal y cual. Y luego ves la realidad y son juegos... Meh. O sea, juegos... Bah. Entonces, no sé cómo veis vosotros que si... O sea, él les tiene mucha fe a estos dos estudios. Uno que no ha demostrado absolutamente nada y otro que lo último que ha hecho es We Happy Few. Juego que no le importa absolutamente a nadie. O sea, como si no hubiera salido en la vida. ¿Ves cómo era basura? Sí, tenía no, basura. Es un juego ni fu ni fa. Juego. ¿Cómo ves el panorama Phil Spencer en este sentido, Marcos? Bueno, a ver, yo es que a mí este hombre me produce... Es que me apasiona todo lo que comenta y lo que dice... Yo tengo apuntadas aquí unas cosas que dijo la semana pasada
que eran Xbox Series S, tiene tiempo de carga menores que Xbox Series X en algunos juegos. Claro, a ver si las texturas son menores, tiene menor resolución o algo así, es normal que cargue menos. Y además, además, ¿para qué dices eso? ¿Para intentar venderla o qué? Es una tía. Y luego dice que venderá más Series S que Series X. O sea, el tío sigue empecinado ahí en su capricho para intentar convencer al mundo de que es la consola clave en estos momentos y para el futuro, además. Es un tío genial. Luego hay que reconocer que ha hablado muy bien de estudios de Sony cuando sacaban sus juegos y tal, y ha aplaudido a Naughty Dog, ha aplaudido a Santa Mónica. O sea, el tío reconoce las cosas, el tío tiene gusto sí, en algunas ocasiones. Pero, y luego está el tema de Bethesda, que no sabe si van a ser exclusivos o no, todavía no puede decir nada, está ahí como que si su ecosistema logra mantener una venta millonaria de los juegos, no va a hacer falta pasarlos a Play 5 y los que sea posible a Switch, pero luego tampoco lo confirma del todo. Entonces, es un hombre que me... Yo no sé, a mí me gustaría que me resumieran en un folio lo que ha hecho en Microsoft desde que ha llegado. Gastar pasta. Básicamente, gastar pasta. Lo que ha hecho. Gastar, claro, gastar. Creo que, o sea, sí. Dice, no, es que es el que ha inventado Game Pass. No te jode, claro. Pero ¿y qué le ha costado a él? Si es que no tiene ni que pensar, macho. O sea, yo voy a inventar un servicio en el que mi empresa pague una millonada y nunca recupere seguramente los próximos 15 años para que el usuario tenga más juegos. Joder, está muy bien. Pero no eres rentable. Si es que no haces nada. O sea, estás pensando en arruinar a tu empresa porque no tienes una idea ni sabes gestionar los estudios. También es verdad que Quique se ha levantado más veces a mear que tu perro. También es en cierto, este caso. También es ¿quién cierto, te ha dicho pero a también ti es cierto que yo he ido a mear, eh? ¿Listillo? Bueno, no sé. También es cierto que Quique bebe bastante más líquido y tal que el que, bueno, que todo. Esto tampoco lo sabes. Sí. No sabes lo que bebe el perro de Bruno, ¿eh? No, es toda España junta. No toda, sí, yo creo que también. Que nos vale la también. La lástima es que esto sea solo de audio y no vea a la gente el vídeo, porque la imagen que tengo ahora mismo con todo apagado y el ruido del monitor. Sí, la verdad es que da un poco creepy, pero mal. Es un poco, no, es un poco es monitor de pasta. Fósforo verde de Amstrad, ¿eh? Sí, sí, en tonalidades verdes. O sea, y encima, los vecinos del frente están acojonados vivos. No, y yo no estoy enfrente. Así que lo que te digo. Oye, Brunito, que muchísimas gracias y a ver si te tenemos aquí. O te voy a dejar descansar, porque claro, evidentemente, a ver, tampoco es que tú vayas muy bollante de cabeza, pero entiendo que esto, pues eso, un día cualquiera. O sea, eso es. Un día cualquiera, dos horas de coñazo nuestro, un día cualquiera. Así que lo que te digo, que un placer, ¿eh, Brunito? Muchas gracias por invitarme, ya nos vemos en Precision 6. Oye, que hasta aquí el programa, ¿no? Qué maravilla. Sí, que llevamos ya, sí, dos horitas, no sé, dos horitas y media o una cosa así, que dos no está mal. Dos horitas largas, hemos superado récord, yo creo, ¿eh? Sí, no, hubo uno más largo, pero bueno, que no está mal, ¿eh? No está mal el panorama. Pero bueno, ¿cómo lo has visto, Alberto? Nada, me lo he pasado muy bien y siempre es un placer debatir. Pero al final, con el tema de las series S hemos estado ahí bastante tiempo. Sí, dale que te pego. Hombre, es que era un tema interesante. Todo lo que sea Next Gen ahora mismo, tema interesante. Eso y lo retro, a mí lo que más me interesa. El resto yo creo que me la suda un poco más, en general. Pero bueno, nuestro querido Phil Spencer siempre da juego, ¿eh? Sí. No falla, como el turrón, siempre vuelve. A ver si vuelve Marcos dentro de poco a meterle caña. Bueno, ya verás. Sí, bueno, ahí habrá que poner rombos al programa, entonces, cuando vuelva, ahí sí va avisado. Llevamos dos horas y media de antes de que se jodiera, sí. Que no está mal, ¿eh? Que son tres horas. Que son tres horas, básicamente. Y no me habéis dejado hablar... Ni del vídeo de hobby consolas de Super Nintendo. Ojo. Ni de la fiesta de Super Nintendo en la que se rieron de los juegos de Mega Drive. Ni de otra cosa. Ya os contaré otro día. Los trapos sucios le invitas otro día, Sergio. Yo también puedo contar cuando estuve trabajando en Nintendo, en el showroom, tío, en Navidades. Que chicha hay, ¿eh? Sí, chicha hay, pero coño, hay que terminar el programa en algún momento. Sí, hay que irse a dormir y eso. Además, está mal que lo diga, pero me estoy meando, o sea, yo no puedo más. Tanto cual. Ajinomoto, Ajinomoto. Eso que no bebe cerveza. No, pero veo Aquarius, que no sé qué esperar. También sí. Te digo, ¿eh? Tiene mucha azúcar, tío. Efectivamente.
En fin, muy bonito todo, ¿no? Pues muy bien. Ha quedado hasta bien el programa. Ha sido el programa más raro, yo creo, en el que he estado, tío. Y he estado en casi todo menos uno. Sergio, cuando hemos empezado a grabar, me ha dicho Sergio, le digo, bueno, yo me gustaría que esto fuera un poco más corto que otros. Y me dice, no, últimamente estamos en unas 2 horas y 10 minutos. Estoy viendo el marcador y pone 2 horas 41 minutos. O sea, el cabrón me ha engañado. Sí, los que nos están escuchando no lo ven, pero yo he visto cómo han ido creciendo las canas en la barba de Álvaro según ha avanzado el tiempo. Sí. Y las ganas de asesinarnos también, eso no se percibe, no se ve, pero se percibe. Pero bueno, oye, que muchas gracias, tío. Nada, de verdad que para el siguiente, dentro de 5 meses, no de verdad, te voy a dejar descansar, pero prometo que durará menos. Es decir, en lugar de 2 horas... Sí, con 2 horas y media por ahí tenemos. Te mando uno rapidito. Nada, es coña. Ha sido un placer y me lo he pasado muy bien. A ver si la próxima vez conseguimos que sea un pelín más corto, pero vamos, ha sido una gozada. Joder, es que es inversamente proporcional lo que nos piden los invitados con lo que nos piden los oyentes, ¿eh? Es verdad. Yo tengo siempre aquí a mi chica y Carol, que sea largo. Es lo único que me dice, ¿eh? Pasado bien, que sea largo. Un amigo mío, que sea largo. Pero Sergio, tu chica es por no aguantarte, que estés ahí entretenido y ya está. Sí, casi, maravilla. Sí, efectivamente. Las cuales dos han sido Sergio hablando de sus juegos. Esta vez no. Está súper callado. He estado nada, 10 minutos, lo he despachado rapidito. La semana que viene creo que pinta peor para vosotros, pero este ha sido rápido. Pues oye, muy entretenido, muy bien, ¿eh? Como siempre, hay que agradecer a nuestro invitado especial, su presencia, Miguel Ángel. No, Aureal. Gracias a vosotros, que ha sido un gustazo. Y bueno, cuando queráis, pues repito, encantado. Muy bien, pues ya te digo que no, en breve, sí. Una semanita te tenemos aquí no, de vuelta. No nos lo digas muy fuerte, que... Correcto. Además, a lo mejor te utilizamos de bombero, para que no sea siempre Marcos cuando nos falla uno, que de vez en cuando hay algún imprevisto. ¡Vente! Pues encantado. Deja el sálvame o la mierda esa que estés viendo. No, todo bien. Todo correcto. Bien, bien. Yo solo añadir que Lázaro está muy comedido, ¿eh? ¿A que no, sí? No, sí. Yo creo que es el primer programa que no hace ninguna... Ninguna mierda, correcto. Sí. Joder, sí. Es que me habéis acojonado ya. Habéis dicho que últimamente tal y ya tengo que pensarlo muy bien y si lo pienso muy bien ya no... Hemos perdido un oyente o dos por lo menos hoy. Pero hemos ganado 12 por lo menos. Eso también, por supuesto. No, y la he fastidiado, diciendo eso al principio del programa. No lo voy a volver a repetir. Tío. Claro, la metió. Para la próxima me preparo los chistes ahí, los tengo ahí en un cuadernito. Claro, es que meter presión a Lázaro, que bastante tiene con respirar y no cagarse ya. A la vez, bastante. Efectivamente. Estoy aquí aguantando como puedo. Eso es. Oye, Jesús, como siempre, un placer, macho. A la tercera ya no, ¿no? A la tercera ya no te apunta, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. El placer es mío, chicos. Dentro de 6 meses o por ahí ya cuando... Sí. Se apunta cuando con los exclusivos de Microsoft, tío. Ya cuando tenga la Series X, ya me llamáis. Ya, efectivamente. Perfecto. Correcto. Muy bien. Supongo que para Juan Suave, acostumbrado a los maratones de 4 horas, estará ahí... Se habrá quedado con ganas de más ahí. Sí, se ha quedado ahí un interludio, pero sí, yo acostumbrado ya a las horas que le echamos ahí en el DGTM, esto es una brisa para mí, está tirado. Sí, sí, efectivamente. Pues si quieres te dejamos ahí el Discord abierto y tú sigues hablando, si quieres. Ah, sí, yo puedo quedar aquí. O sea, que a lo mejor te lo pide el cuerpo, te dejamos ahí. Sí, de hecho en la escaleta lo he ocultado, pero venía al final monólogo Juan. Ah. Una hora tienes. Vaya por Dios. Oye, sentimos haberte robado gran parte de tu vida, José Luis, aquí en este programa, tío. Que llevas aquí más años que las puertas aquí ya con nosotros. Madre mía, 3 horas. No te preocupes, ahora tengo cenas, tengo que acabar una cosa, adelantar trabajo para mañana. Por lo demás, bien. A ver, para el que nos haya seguido desde el principio y se acuerde, hemos mencionado que se había afeitado. Ahora mismo ya le ha salido la barba. Sí, correcto. Sí. Sí, y me ha crecido el pelo, me he hecho una trenza. Ahora, hasta aquí la actualidad y hasta aquí la participación de nuestro querido Alejandro Castillo, macho. Efectivamente, hoy tenemos Tag Team, ¿eh? Tenemos ahí palmada. Correcto, y venga. Eso es. Como en Pressing Catch, ¿eh? Sí. Los sacamantecas esos, ¿eh? Cómo molaban. No, pero te digo una cosa, estoy ahora
sentado en el sillón mirando la pared de fondo porque... Hostia, un poco psicópata eso, yo no, lo hubiera dicho. No, no, pero me queda a gusto porque, joder... ¿Has sacado tú lo que tenías dentro o qué? Hostia. ¿Cómo mola? Somos el desahogo de la industria, ¿eh? Somos el desván de los podcasts, tío. Qué grande, ¿eh? Viene aquí la gente a soltar a todos los monstruos, tío, ahí. ¡Este juego es una mierda! Y se va, tío, ya está. No lo puedo decir en mi medio, pero esto es una mierda. Y ya está. Sí, sí, sí. Joder, macho. Porque estás 24 horas del día mordiéndote la lengua por algunas cosas y es como... Es que en algún sitio tienes que soltar, tío. Y ese jadoque, ¿no? No se te ocurre otra cosa. No puedes abrir la ventana como buen psicópata que eres por lo que veo. Abrir la ventana, ¡me cago en la puta! No, vienes aquí a tal y ya está, ¿no? Podría irme a jugar a Bugnaz, pero ya lo he desinstalado. Hostia. Sí, no, ya está. No vuelvas a instalarlo. Por lo menos te honra, pero me he quedado un poco preocupado por tu salud mental, ¿eh? Que lo sepas en general. Por cómo ha ido transcurriendo el programa es un poco, ojo, ¿eh? A ver, lo que tienes que desinstalar también es el Demon's Souls, ¿vale? Tú hazme caso. Desinstálalo ya, sí. Por favor. Sí, es que una cuarta sería ya lo que te digo, un poco de, sí, pues oye, bueno, que luego ya. Te vemos en las noticias, hostia, redactor de Merestation asesina a su gato, a su madre, a su padre, y te dices, hostia, macho. Y dices, pues claro, normal, lógicamente, es que está trastornado. Yo lo digo por eso. Si necesitas ayuda, yo te paso algún contacto, que lo mismo te ayuda. Pero bueno, oye. Ya vengo otra vez y ya está. Ya lo suelto otra vez. Efectivamente. se equilibran los chakras. Sí. Eso es, tú nos avisas, joder, como por ejemplo, como David Martínez, que me ha hecho bastante ilusión, directamente protestó ahí por Twitter que quería que le invitáramos, ahí está, macho, invitado queda. Tú ahí nos azuzas, si nosotros somos muy facilones, ya lo sabes, tío. Vamos a tener que empezar a meter los invitados por programa o algo así, Sergio, sí, pero sí. Así habitualmente. Tío. O empezar a cobrarles incluso, pero por terapia, no por nada, por terapia ahí de... Madre mía, macho. Venga, tienes 25 minutos para cagarte en Halo Infinite. Venga, adelante, suéltalo ahí. Todo. ¡Mierda! Y ya está. Y ya está. Nuevo. Ya está mirando la pared. Alejandro ahí. Sí, tío. Sí, tío. Eso, yo creo que esta noche no duermo con eso, con la imagen de Alejandro mirando al infinito, ¿eh? En plan ahí con la babilla ahí, con la camisa de fuerza ahí mirando ahí. Digo, hostia, macho. Ha sido un poco así, sí, un poco siniestro. Sí, un poco siniestro, sí. Vale, correcto. No pasa nada. Y ojo, que te lo estamos diciendo nosotros, ¿eh? Para preocuparse un poquito, ¿eh? Yo te lo perdono, no pasa nada. Oye, que David, macho, muchas gracias. Lo primero por ofrecerte, te doy la verdad. Lo segundo por escucharlo, sí, tío. Que además, joder... Yo lo he dicho muchas veces, o sea, evidentemente tenemos afortunadamente bastantes oyentes y tal, pero a mí me hace bastante ilusión que gente del sector... Que sean ilustres. No, pero no por eso, sino por la sencilla razón de que, a ver, gente que está harta de estar no sé cuántas horas trabajando en videojuegos y que de repente te sigan escuchando en de los 200.000 podcasts de videojuegos que hay. Yo no nos escucharía, tío. De hecho, no nos escucha ni cuando hacemos los... Dice, ¿qué dices? Se va a mear cada dos por tres. Prácticamente el Hadoken es como mi Viagra. Yo lo escucho y me siento joven. Me acuerdo de la hora friki que teníamos ahí en Hobby. Que nos poníamos. Vaya analogía, tío. Sergio, me retiro del programa. Está bien porque ha aclarado que le recuerda a... No que nos vea y diga, joder, los no, mierdas, no, es joder, que me siento no. Joven, que esto... Está guay. Yo me parto de risa escuchándolo, lo escucho en el gimnasio y la gente se ve pensar que soy gilipollas cuando estoy ahí en la máquina y de repente me parto de risa, pero es que me trae muy, muy buenos recuerdos. Está bien, tío, que llevo despidiendo esto como media hora, tío. Eso te iba a decir, puto coñazo. Media hora de. Y a ver si le vas a dar. A ver si le vas a dar al Zencaster ahora a borrar en vez de a guardar. Yo esto ya no lo repito. A lo mejor se lo doy sin querer y me ahorro editarlo. Que todo es posible, ¿eh? Que todo es posible. Pues sí, yo no soporto más que Lázaro, no me lo va a llamar Tom Cruise ni cosas de esas. Ya. No. Y además perderías tesoros como el armario. El armario Bros. Madre mía, tío. Feo. Oye, que lo que te digo, Kiko, un placer. Te tendré por aquí en breve. Bueno, en breve, en un mesecito o dos, pero te voy a tener otra vez. O sea, compra tu muñeco, un doble o lo que sea, pero lo que quieras. No te preocupes, lo pondré por aquí. Te está diciendo, te voy a tener otra vez porque sí, porque sí. Quiero yo. Eso es. Hecho. Oye, Miguel Ángel, que lo que te he dicho, bueno, por un lado, gracias por estar y por salvarnos ahí, por acudir al rescate. Pero lo que te digo, en tres semanitas te tenemos por aquí. Perfecto, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Yo encantado ya de hacer los trajes que haga falta. Muy bien. Pero te vamos a tener que regalar una webcam o algo, ¿eh? Necesitamos ahí gesticular. Hombre, yo le regalaría un libro de chistes y a ti otro. Pero bueno, por aquí ya... Sí.
Pero por favor, uno de Arevalo, de esos de los 80, ¿eh? Un, sí. O de Lepe, de esos que eran, que te lo leías en el colegio. Sí, tío, ahora te vas a la cárcel, pero de cabeza, como haga los chistes de Arevalo. De cabeza. Pero vamos, sí. El siguiente caduque en rojo eres truyo, lo haces. Justito para despedir a Cano, que tiene ahora un compromiso que se tiene que pirar. Oye, Cano, muchas gracias, tío. A vosotros, me lo he pasado súper bien aquí hablando de videojuegos. Que... Pues hoy has estado en el programa más suave que recuerdo. Sí, ya, yo, sí. A ver, no quería deciroslo ahora aquí en antena, pero estoy un poco decepcionado. Yo me esperaba que esto fuera un poquito más duro, más... No, no quería deciroslo, pero esto ha sido una mierda, ¿eh? No, pero me esperaba un poquito algo más canallita y muy, pero está, porque, muy suave. ¿Por qué hemos grabado el lunes? Cuando grabemos en sábado vuelvas otro día, ya verás, vas a flipar esto. Es verdad. Vale, es vale. Verdad. Lo hemos hecho aposta para que vuelvas eso el próximo día. Yo lo que pasa es que creo que también que Sergio como de conductor se automodera de repente. Pilla un rollo de responsabilidad, de tal, de dirigiendo a Cotarro los tiempos, Sergio, los temas, Sergio no sé qué. Está moderado en su puñetera vida, Jorge, lo sabes también como yo. Tengo que hacer un apunte antes de que cambiemos. Me vais a matar, pero bueno. Esto viene bien luego para los cortes y meterlo en Twitter y eso, que os gusta mucho. Si el personaje protagonista es una mezcla entre mono y humano, ¿podemos decir que es humono? No, o sea, mutea. Tendría que haber terminado antes, tío. Es que esto con Castaño no pasaba. No. Decía se acaba y se acaba y ya está. A ver. En un enfrentamiento entre Microsoft y PlayStation, que has dicho que... Digamos que está Phil por un lado y Jim por otro. Y es, ¿sí? Entonces son Cruz y Ryan. Bueno. Pero claro, el universo Zelda y tal, pues llama la atención, además que es cortito. O sea, para ser un museo es muy cortito. O sea, que merece mucho la pena. Y volviendo al Tokyo Game Show, me gustó mucho. Espera, un pequeño inciso. Lo siento, sí, un inciso. Si el de Wii U es el original y luego sale el de 3DS, que es así como una copia, pero un poco más feo, es el Musou de cera. Bueno, da igual. Que... Hostias. Bien, ¿no? Sí. ¿Y tú, Lázaro? Pues aquí estamos. No has dicho guay, luego muy bien, no, ¿no? No, guay. Es que estar guay, ¿qué es estar guay? Que ese es un poco... Bueno, en fin, no me voy a meter estas mierdas está filosóficas porque no me apetece. Breath of the Wild, tío. Estoy Breath of the Wild, tío. Hostia, empieza por ella. Michael Patcher ha dicho que tengo Scorn en el cuerpo. Qué asco. No sé qué me da más asco, ¿tu intestino, Scorn o Patcher? Pues no sé. Espera, te da Scorn. Sabía que eso te iba a dar más asco que nada. Estaba claro. El primero, madre mía, es que se las pongo demasiado huevo, tío. De los hermanos estos más prolíficos a la hora de programar que hay en la historia, que tienen récord Guinness y todo. Madre mía. Está el MX Simulator también, el Super Robin Hood, Firehawk y alguna cosita más. Pero yo me lo he pillado por los... Tiene el récord Guinness porque se inflaba la cerveza mientras programaba, ¿eh? Joder, madre mía, macho. Joder, tío. Que puede ser una exclusiva temporal y yo digo que Halo es una exclusiva atemporal. Pues está ahí siempre, no va a salir nunca y va a estar ahí para siempre, ¿eh? Va a salir un pack, va a ser el Silent Hill, el Chrono Trigger y el Halo Infinite, tío. En Game Pass, los tres. Sí que sea. El Ajinomoto. El Giñamotos, tío. Giñamotos. En fin. Va a salir en Game Paso de jugar, tío. La hostia. Tengo yo un cariño al amigo Geoff, que vamos. Sí, como nosotros, más o menos. Ojos derretidos, Knightley, tío. Joder. Dí que pobre, sí, Lázaro, hombre. Cada gala le cuesta. Está envejeciendo en años de perro, el tío. Cada gala le cuesta 4 años. Le sacan en una webcam en alta resolución o algo y flipa. Joder, hostia, parece sí. La escena del arca perdida, casi ya. Para anunciar Nivea for Men no está, ¿eh? No. Además está, no está. Está para anunciar Nivea de For Men. Sí. Madre mía. Cambiando de tercio, Returnal. Parece todo tan gris, tío. Todo tan parecido, todo tan con los efectos esos que han intentado meter, yo creo, ahí a casco porro para que parezca que hay algo de luz, tío. Sí, pero a Housemarque le gusta mucho la lucecica. Sí, tío, pero aquí se ha pasado tres pueblos. Parecen las luces esas que tienes tú detrás, navideñas, tío. Un planteo. No, a mí no me llama nada tampoco, tío.
¿Y la protagonista no te gusta? Súper carismática, no. Tío. No. Sí, sí. A mí sí me gusta, ¿eh? Sí. Parece que estás extraído de Mass Effect Andromeda, tío. Es el mismo generador de personajes, tío. Random C, tío. Terelu Campos, tío. Correcto. A ver, ¿a ti te gusta, Miguel Ángel? Mass Effect andrógina, tío. Pues la verdad es que un poco, ¿eh? Por eso me ha salido, lo siento, ¿eh? Eso está bien tirada, ¿eh? La Game of Watch, una pinta bastante curiosa, aunque se le... Iba a decir que se les ha ido un poco el precio, pero al fin y al cabo es un artículo de coleccionismo. Entonces, sí. Pues bueno, es lo que nadie lo va a comprar, yo creo, por... ¿Cómo decirlo? Porque merezca esa cantidad de dinero, sino por se les ha ido un poquito el precio para mí, sí. Para mí un poquito, yeah, pero... Como bueno, porque al fin y al cabo... Mira, si me pasa con las minis, con muchas, que no juego ni la mitad de lo que me gustaría jugarlas, uh-huh, y que al final muchas se van al armario más tiempo de lo que a mí me gustaría, esto ya sabes que se va a ir a la estantería del armario de porque sí. En este caso, en este caso se va al armario Bros. A ver. No, siento, no, no os engañéis, por estas cosas Castaño ha dejado el programa, está clarísimo. Oye, una cosa, dime. Que a Quique hay que decirle Don Quique cuando hable de lo que sea, pero cuando hable de Nintendo hay que decir Don Quique, Don Quicón. Ya está. Hasta todo el rato pensándolo, ¿eh? Ya lo que faltaba, madre mía. Y hablando también de banda sonora, que esta es mejor todavía, un juego que se llama Ultracore. Juego sí, muy, hay muy, que apuntárselo. Muy recomendable. No llega a la calidad... Decir... Debo decir que yo más que de ultracore soy de supercore, que es un poco más bajo, pero tienen un montón de cositas para comprar. Lo siento. Madre mía. En una época en la que Konami todavía era buena, estaba Konami la boya jodiendo las cosas, con lo cual... Correcto. Pues está Sega Toys y eso. Y es que de Ubi, sinceramente, es que no he visto nada. Dale, oye, pues, en fin. Pues tenían un lema fácil, ¿eh? Ahí, Konami Nagoya, nuestros juegos son muy buenos. No, joder, madre mía.